Somos el desorden, es mi recuerdo, ¿no? El reino del desorden. So, for the benefit of Sherry, Michael, and Chris, who do not speak Spanish, we're waiting for a few more students to join. Michael, ¿nada viene? Sí, ahí está, sin foto, pero ahí está. Ah, muy bien. And then I will introduce the four of you, the writers. I'm trusting my students to have questions for you. And we'll just sort of go in whatever order inspires people, I think. I will need to translate, so I'll ask you to be mindful of that and pause occasionally so I can translate both directions. Because unfortunately, I do not have the more expensive version of Zoom that incorporates translation technology. So, yeah. And while we're waiting, Chris and Sherry, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Sherry. How did you celebrate? Sherry, so sorry about that. I should know my etiquette by now. My children, I know, it's like each of my children fixed me a different dish and we had like a huge feast. It was fantastic. And wow. Then I've been celebrating with like little clumps of friends throughout the week. So it's good. I know. But here we go. Another birthday in quarantine. At least I'm a little healthier this time. Yes, because last time you were recovering, weren't I you? I was just barely out of bed last time. Yeah, it was pretty bad. Richard, are we supposed to say anything about ourselves? Are they like, we're just going to be answering questions, right? Or I think it would be helpful if you just spoke just a few minutes about who you are, but they've all had the excerpts from your work. And given my experience thus far with this group of students, they tend to Google who we're reading and find out information. So right. That's great. Richard, do I have to set up the story and explain what moment this represents in the novel, what's going on before we get to the don't think so, unless they ask, but I don't think so. Okay. Perfect. For that, because I explained like what the section was, like where it came from and what the... Oh, okay. Why you asked to pick it, yeah. Fantastic. Perfect. Do you like these kids? Are they great? Yeah, two of them I have had before, one as a Kinesia student and one as a master's student from 2 years ago. Oh, good. Who by default has become my teaching assistants. Unpaid position. But I really enjoy teaching the master's students because they want to be here. As opposed to undergrads, in my experience, who maybe don't always want to be. And working with adults is a very different experience. Sí, verdad. Richard, esa foto de Bogotá, ¿no? Sí, yo puse esa foto en tu honor. Ah, gracias, porque sí, claro, la casa de Manuela quedaba ahí justo a la vuelta de esa esquina. Y justo la casa de ahí. So my background is this Central Plaza of Bogotá. The cathedral. That's the cathedral behind me, and like the court administrative buildings are also around this central plaza. Wow. I put that up for Jaime because also the main character in his novel, her house was there. But so that was my little nod to Colombia for Jaime. I first thought of putting the cover of Sherry's book up, but I apparently deleted that from my list of background options. This is much more beautiful, I have to say. I like what you chose instead. So, also, we'll say a little prayer for Colombia right now. It's just, oh my God, what a mess. Yes, would be so terrible. So yes. Scary.
One thing that's interesting, though, is that some of the protests are involving what is this word? Drag performers doing, I'm blanking on the word, but they're drag performers doing like protest dancing. And it sort of echoes what happened 2 years ago in Puerto Rico when they protested the governor and they were twerking as part of protest. Right. It became a Bad Bunny song and all of these things. But using sort of the body as a space of protest, the most marginal body as a space of protest. In fact, I can share it with you, although I think it's in Spanish, but you can still follow it. There's a video that they made of how to do it. To teach people how to dance in protest. That's fantastic. Voguing. They're voguing. That's the word. They're voguing for protest. I know, it's amazing. Okay, that's fantastic. And I can tell you too, the biggest pride parade I ever went to was in Bogota. Really? It was enormous. Wow. Enormous. Now, granted, I haven't been to the one in Mexico City, so I can't compare, but like, it was pretty big. Wow. That's fantastic. Yes, it is. So, I'm going to get some water. Okay. Estefania, Oscar, Laura, Lourdes, Allison, y Naray. ¿Cuán bien manejan el inglés al escucharlo? Es por saber cuánto tengo que traducir. Okay, for me, I understand more or less. Okay. I can follow the conference in English, yes. Okay. ¿Y las otras? Yo también puedo escuchar. Yo también, Estefanía. También. Okay. Pero no todos, parece. Okay. Yo un poquito. Sí. Entonces voy a hacerlo en las dos lenguas. Tenme paciencia, por favor. So to my English speakers, I will do this in both languages. Please be patient with me. And I have been known to forget what language I'm supposed to be doing it into. I have Spanish back into Spanish. So if I do that, it wouldn't surprise me. But just say, Richard, you're supposed to do this in English. Okay? And I think what I'll do for now is I'll start in Spanish for them, introducing you guys, and then we can switch back and forth. Okay, so right now, I don't think I need to translate all of this. I'm just going to introduce the four of you in Spanish to them, and then you can do brief introductions yourselves, and then we can open it up to questions. Does that seem reasonable? Yeah, and Jaime is bilingual, so it doesn't matter that he went to go get water. So. And Michael, hello, nice to see you. I also enjoy looking at your garden pictures. It's inspiring. Bueno, muchachito y muchachita. Aquí tenemos tres escritores amigos míos. Tenemos a Michael Nava, que vive en California, de ascendencia mexicana. Y él es reconocido por dos cosas. Primero, por ser autor de una serie de novelas detectivescas, ¿ya? Tipo noir, con un personaje importante que es el primer personaje gay y chicano como parte de ese género, ¿ya? Pero también es reconocido por su novela histórica, La ciudad de los palacios, y él está de hecho trabajando en una secuela de esa novela, así que pueden hablar con él sobre la secuela de La ciudad de los palacios, City of Palaces, ¿ya? Del cual ustedes tienen el primer capítulo como introducción a la novela. Luego tenemos a Sherry Holman, otra amiga mía, después les cuento cómo la conozco a ella. Es una historia muy curiosa. Ella me salvó la vida, la verdad, en Nueva York cuando me dio apendicitis. Así que me quedé en casa suya por demasiado tiempo.
Ella es reconocida escritora también, de, en su mayoría novelas históricas, pero también ella escribe para la televisión y ha escrito para diferentes programas de televisión y también puede hablarles a ustedes de eso. Su novela de La Inquilina es sobre una pandemia que es también lo que estamos pasando ahora, así que es muy interesante eso. Luego tenemos a Christopher Bram, también escritor amigo mío, que ha publicado una variedad de libros, 9, oh, how many novels, Chris? 8, 9, something? Nine. 9 novelas, I said, I guessed right. Yeah. 9 novelas, una de ellas se convirtió en película, que les hablé de eso la semana, digo, el martes. Pero hoy él va a hablar de otra novela suya para entrar más en lo de la historia, porque es el tema de hoy. Y por último tenemos a Jaime Manrique, otro amigo mío, que radica también en Nueva York, colombiano-americano, novelista y poeta, ¿no? Que escribe en las dos lenguas. Y él me dijo que ya estaba cansado de hablarse de su última novela o su penúltima novela, así que hablaremos hoy de otra novela suya, Nuestra Sangre Son los Ríos. Yeah. So basically I gave a very brief introduction, but if you would like to say just a few words about who you are and what you do, and then I will open it up to questions. So Sherry, would you like to go first? Sure. First of all, thank you for having me. Thank you, Richard. Thank you, students. I'm apologizing in advance for being so stupid as to speak only English. I am a historical novelist. I've written 5 books, and more recently, I've been writing for television. It's a very different skill that I'm still learning, but I enjoy it quite a lot. Writing novels is very solitary, and writing for television is very communal. Should I stop so you can? Mm-hmm. Okay, yep. Sorry. So, dice ella que pues nos agradece la oportunidad de venir a hablar con nosotros y que ella ha escrito 5 novelas y ahora se dedica a escribir para la televisión y dice que son, aunque es escritura en ambos casos, son habilidades muy distintas, ¿no? El poder escribir novela es una actividad muy solitaria y escribir para la televisión es una actividad de colectivo, ¿ya? En grupo, ¿ya? Mm-hmm. Así que tienes que aprender. And I guess the only thing that I would like to say about writing historical fiction is I feel like it's a way for us to look at the anxieties of the present moment in society and find touchstones to the past to help us process what's going on today. Ah, muy linda la perspectiva. Dice ella que lo que le gusta de la novela histórica es explorar las ansiedades contemporáneas, buscando en el pasado experiencias semejantes para poder entender, interpretar y manejar el presente. Yo lo traduje más o menos bien, porque fue muy interesante. Okay. Así que exploramos las ansiedades contemporáneas explorando el pasado. Okay. Thank you, Sherry. Michael, would you like to go next? La introducción que Ricardo de Ricardo está suficiente y no hay más que necesito hablar de yo mismo. Ah, bueno, ok. Chris? What Richard said about me sounded pretty, I know a little Spanish, but not much, but I could get the general gist. I am a novelist. I came to it, originally I wanted to write history. I'm kind of a failed historian who became a novelist. And so half my novels are set in the past, the other half are set in the present. More recently, I've been writing more nonfiction. I've fallen back to my first love. But when I was in college and after I thought,
what I wanted to do was be a historian. But I find I enjoy lying too much to be a good historian. So I became a novelist instead. Dice que originalmente quería escribir historia, y digo, investigar y publicar sobre la historia, ¿verdad? Pero que se considera un historiador fracasado y por eso publica novelas de ficción. Y que, aunque recientemente se ha dedicado nuevamente a la no ficción, ¿ya? Pero que le gusta mentir demasiado para poder ser un buen historiador. ¿Ya? Bueno. Y por fin, Jaime. Bueno, hablo en español, ¿no? Claro. Sí. Sí, sí. Hola, Chris, mi gran amigo, qué bueno verte. Hace un año y medio que no te veo. Y a Michael Nava, es un gran honor y un placer conocerte porque soy un gran lector de tu obra. Y es un honor para mí verte finalmente en persona. Y para Sherry, también me encanta conocerte. Y lo que dijiste ahorita acerca de Colombia, de que Colombia ahora mismo está en un momento muy de mucha convulsión y levantamientos populares. Y en cierta forma se parece mucho a lo que está sucediendo en lo que sucede en la novela Nuestras vidas son los ríos. O sea que parece que la historia fuera cíclica, que nunca avanzara, que siempre fuera la misma. Pero se parece mucho este momento de hoy en día a este momento de los años 1800. 40-30 cuando Manuela sale de Bogotá. Revolución, guerra, muertes, levantamientos, protesta, mucha protesta y contra la represión y la pobreza. Esto. So for the benefit of Sherry and Chris and Michael, he's very happy to see you, not in person, but to see you. And Michael, one of the reasons I put this panel together was because Jaime was very excited to meet you virtually, at least. So I was like, well, we'll do four people. So, and Sherry, he referenced what you had said about Colombia and the current issues and how that echoes what he wrote about in his novel about the revolutionary era in Colombia from century and a half ago. Yeah. Estudiantes, les toca a ustedes hacernos las preguntas. Y no tengan pena, son buena gente, no te van a morder. Ladies first. Yo podría preguntar. Sí. Que justamente que ahorita que estaban diciendo sobre el autor Christopher Bram, él dijo que terminó siendo novelista porque le gustó más como mentir. I guess what I would like to ask to Chris Bram is how much should we as readers trust the author when he's telling us a story that he saw. How much of the things that he's telling us is true and how much is invention, and should we trust? So, how much should we trust of it? I don't know if I'm clear enough. Sí, pero lo puedes también hacerlo en inglés, en español para los otros. Sí, y lo que yo le pregunto a Chris es que cuánto nos podemos confiar los lectores cuando leemos, porque precisamente él decía que terminó siendo novelista porque le gustaba más mentir, cuánto podemos entonces confiar los que leemos en una novela histórica en la información que estamos leyendo. Actually, that's a question all of you could answer, but she directed it first to Chris, so. So and everybody else, it's a great question. Excellent question, yeah. Maybe best way to answer it, maybe talk about with Father Frankenstein, Gods and Monsters, James Whale was a real man. I mean, he's
So I was kind of, there's certain facts I couldn't stray from. But his, the main relationship he has in the book is with his gardener, Clay Boone. Clay's invented. He's, everything with him is fiction. And however, everything Whale talks about outside the novel is true. I stay true to the facts there. It's tricky. It's okay. So dice que, por ejemplo, en la novela de Padre de Frankenstein, yeah, lo que tiene que ver con el director Whale, no es ficción, porque vaya, es una persona histórica verdadera y hay que seguir las reglas de la historia, ¿no? Pero que la relación primaria que tiene en el libro es con una persona ficticia, pero lo que existe entonces dentro de la novela es ficción, lo que existe fuera de la novela se mantiene como la estructura verídica. O sea, tiene como un andamio verídico, pero lo que está por dentro del andamio es ficción. Sorry, Chris, I need to remember everything as you no, said. I understand. Yeah, sorry. Yeah. Should I add a little more? Just the. If you want, yeah. So, because I'm a novelist, because I invent things, once I start writing, it takes on a life of its own. But with Father of Frankenstein, at one point I thought, whatever I come up with, whatever new thing I invent, James Whale still has to end up dead at the bottom of his swimming pool. And I even complained to my literary agent that I felt trapped with that ending. And he laughed and said, quit complaining. You have a great ending. Most of the writers I'm working with don't know how their books will end. History has handed you a great ending. Use it. Entonces dice que al escribir esa novela se sentía como atrapado por el final, porque en la historia ya muere el director de tal manera. Entonces, si él va a narrar una versión ficticia de ese director, pues tiene que morir de la misma manera, ¿no? Que también era el problema de Manrique con la penúltima novela, ¿no? Que pues hay ciertos datos que no se puede cambiar, ¿no? Porque es la historia. Y cuando Chris se quejó con su editor, el editor le dijo, déjate de quejarte tanto, porque la mayoría de los escritores no saben cómo terminar sus libros. Tú ya tienes el final de tu libro, ya sabes cómo va a terminar. La cuestión es cómo llegar ahí, ¿ya? Jaime, Michael, or Sherry, would you like to address the question of trusting the author in terms of history and fiction when it comes to writing historical fiction? Yo hablo en español, ¿no? Se supone que yo hablo en español. Tú puedes hablar en español y yo traduzco para Sherry, Michael y Chris. Sí, bueno, ¿qué diría yo? Yo he escrito dos novelas, tres novelas basadas en hechos reales. Y personajes bastante conocidos como Manuela Sáenz en Sudamérica y Miguel de Cervantes Saavedra, el autor de Don Quijote. Yo creo que el autor, ¿cuánto debemos confiar en el autor? Es como yo decirle a la gente, confía en mí. Pero yo creo que confiar en un escritor yo confío más en los historiadores, porque los historiadores se ciñen a la realidad, no inventan nada. Los escritores lo que nos gusta es inventar. Entonces nosotros cogemos, como dijo Chris, la realidad y añadimos lo que necesitamos para embellecerla, para hacerla más dramática. Sin embargo, yo no escribiría ninguna historia histórica o de la vida real si no tuviera una forma dramática ya en sí, un arco dramático. Es un principio, una media y un final espectacular, como James Whale muriendo en el fondo de la piscina, es maravilloso. Entonces, la historia, no porque sea historia me atrae, sino porque tiene que ser un drama en sí, la historia. Y muchas vidas se prestan para eso. So, that he has written three novels based on historical realities, right?
And that what writer, what he understands the need to trust a writer, but he trusts historians more than he trusts writers. And that what writers, what attracts him about historical facts is if they have a narrative arc, a drama to them. And that's the kind of historical facts that he is attracted to then novelize and to, in Bea says, to make them more beautiful by adding the inventive and fictitious parts of the narrative. Más o menos fue así, Jaime. Sí, básicamente, sí. Michael, what about you? Well, I don't think my novel should be read as history, even though it involves historical people and events, because I ascribe to them motives and feelings that I can't possibly verify. So on the other hand, like Chris, I studied history in college and I thought about becoming an historian. And my experience with historians is that much of what they write is just as speculative as what I wrote in my novel. Dice que que no se debe de leer a su novela como una novela histórica o como la historia, ¿no? Porque aunque sí trata con hechos reales y personas de la historia, él les inculca ciertos motivos y ciertas emociones que no puede él verificar de ninguna forma, ¿no? Esa parte es pura invención. Y que él dice que a él, al igual que Christopher Bram, estudió la historia en la universidad y pensaba en ser historiador, pero él dice que al igual los historiadores también participan en la especulación, en la invención, que los historiadores también cuentan narrativas, ¿no? Así que buena pregunta, Estefanía. Otras preguntas. Sí. Okay, sí, my question. I'm not a writer, I'm an engineer, but I'm trying to write a little and learn how to do it. I'm trying to write a history novel about the war against France in Puebla. Ah. And for Jaime Manrique, I love your novel, the part I have read, because I just finished to read another novel in Mexican novel, La Conspiradora. Es una novela sobre la vida de la Güera Rodríguez, que curiosamente también tuvo relación con Simón Bolívar. Y sin ser, cuando Simón era joven, y aunque no, es una luchadora como Manuela, pero es decir, con armas, pero desde su intriga y sus vínculos con los mandos y los poderes, pues también influyó, ¿no? Entonces, yo estoy tratando de escribir algo parecido, ¿no? O que tiene que ver con estas estrategias femeninas en la guerra, porque pretendo escribir una novela donde la mujer juega el papel de espía, espionaje en el sitio de Puebla de 1862-63. Entonces, creo personajes que sé que tengo que respetar la historia, pero trato de ver hasta dónde puedo tomar distancia y hasta dónde me puedo acercar. Ejemplo, un romance entre un personaje como Bazaine o como Bolívar
¿Hasta dónde puedo yo acercarme en la ficción? Crearle una amante que no existió, pero que puede ser la que resuelve algunas situaciones que la historia no describe, como el saber que va a haber un ataque o que va a haber X cosa. ¿Hasta dónde como autor tengo esa autoridad o tengo ese derecho a crear este tipo de situaciones? Bueno, Oscar, cambiaste del inglés al español, así que tengo que ver por en qué momento cambiaste del inglés. Excuse me. So, Michael, Sherry, and Chris, he's by training an engineer. I think that part he said in English, and trying to write, and is working on a historical fiction of the Siege of Puebla in 1863, and wants to look at the role of women in that context. Not as fighters, but as spies. And his question is about how much leeway does a writer have to insert fictional characters into the lives of historical characters in order to use them to resolve certain unresolved things from history. Más o menos. Y, okay, creo que más o menos Chris también habló un poco de eso, pero no con, o sea, en su otra novela, sin... Actually, Chris, you had mentioned earlier that in Father Frankenstein, you inserted play, right? Completely made up, yes. Right. So, I mean, all four of you could speak to the insertion of fictional characters into actual historical people's lives. The question, I think, is why did you feel the need to insert play there for historical reference? But also, how can one use fictional characters to resolve historical doubts? Ahí va la pregunta. No, what you just phrased, that, how you said that, is to kind of answer historical questions by having this man who did not know movies, who was straight himself, who did not know gay life. It just kind of gave James Wells someone to explain himself to. And a real bond developed, but when I was joking about, Whale still had to end up how he ended up. I mean, they had such a good bond, I didn't want Whale to die, but I was stuck with history and it had to be true to that, but it gave a book an unhappy ending. But the important thing was to have someone that James Whale needed to explain himself to. And I felt I had permission to do that. Mm-hmm. I have one little thing to add to that, but maybe you should translate that first. Dice Chris que en el caso de la novela sobre el director Whale, que insertó ese personaje ficticio, el jardinero, ¿no? Para poder darle oportunidad al director como personaje en la novela a explicarse, a darle entender al lector quién era. O sea, era como sustituto, ¿no? Para los hechos históricos. But it can backfire on you. I've had read pieces about James Whale now that will say there are rumors that he had an affair with his gardener that ended up in his death. No, there are no rumors. I made that up. That was complete fiction. But it's kind of so there, you do feel responsible, but it's out of our hands. Dice que hay un dilema, ¿no? Que el autor tiene la libertad y el derecho de inventar lo que quiera inventar. El problema es que también puede tener consecuencias no previstas. En el caso de Whale, el director, ahora hay gente que dicen que, pues, se rumorea que tuvo un amorío con un jardinero, que es pura ficción inventada por Chris, que se ha convertido en la mente de la gente como hechos verídicos, ¿ya? O sea, que la ficción se vuelve historia. ¿Ya? Entonces, bueno, y que hay que tener
cuidado con eso, y hay que estar consciente de eso, pero igual lo que hace la gente al interpretar una novela, eso está fuera de las manos del escritor. El escritor hace su trabajo. Cómo interpreten y cómo reciben, pues es otra cosa, ¿no? Would Sherry, Michael, or Jaime, do you have other thoughts on that? Well, I think especially when you're speaking to the role of women in historical fiction, at least in the book that I wrote and probably in the same period that you're looking to explore, women left fewer primary sources. They were more illiterate. Men wrote about women. So most of what we know, especially among the lower classes, like I write about prostitutes, they didn't leave behind their own manuscripts. So we're mostly reliant on what middle class men had to say about the women of the period. So I think when you go to write women, you have a, you can use the historical sources for what they did, but then it gives you a fair amount of freedom to imagine their inner lives. You know, and I would go for it. It's like, what else can I say? Sí, dice ella que cuando uno escribe sobre las mujeres, particularmente en las épocas pasadas, son pocos los recursos históricos verídicos, ¿no? Porque nos dejaron atrás testimonios, diarios, y mientras más pobre y más marginada la mujer, pues menos recursos existen, y los que existen en el récord histórico son datos desde la perspectiva de los historiadores contemporáneos, hombres de clase media y media alta, y su perspectiva, lo cual quiere decir que ese vacío histórico, esa pausidad de recursos e información histórica, le da a la autora o al autor bastante libertad, siempre y cuando sea responsable a representar auténticamente esa perspectiva femenina de la época. Jaime or Michael. Yes, thank you very much. Bueno, yo creo que como Oscar me creo que me mencionó a mí cuando hizo la pregunta también. Primero, la idea de tu novela, Oscar, me parece maravillosa. Espero que la escribas, la novela esta la cual estás hablando. Y es una pregunta que uno se podría pasar la vida entera tratando de explicarla y no llegar a ninguna conclusión, y no, nunca terminaría uno de hablar de esto, porque es una pregunta muy, muy compleja. Pero para resumir, yo diría que para mí la diferencia principal entre un historiador y un novelista es que el historiador tiene que ceñirse a la realidad. El historiador no puede inventar la vida interior de los personajes, porque no es, eso no, él no estaba ahí. Entonces, eso sería falsificar la premisa más importante de la historia, de que está presentando la verdad. Pero por otro lado, el escritor siempre ha sido, el novelista siempre ha sido un mentiroso. Entonces el novelista tiene la facilidad de crear la vida interior, como dijo Sherry, de la vida interior de los personajes y el alma. Eso no lo puede hacer un historiador. Solo un novelista puede inventar esa parte. Yo escribí acerca de Manuela porque me fascinaba, y le he leído como, yo no sé, 10, 20 libros acerca de Manuela, pero ninguno me convencía. Y un día dije, ¿por qué no me convencen esos libros que Manuel era así? Y era porque todos habían sido escritos por hombres heterosexuales, entonces machistas, latinoamericanos. Entonces finalmente yo dije, no, yo voy a hacerle una mirada de Manuela desde el punto de vista gay, que es un punto más favorable tal vez para los gays. Entienden tal vez mucho mejor a las mujeres, porque las situaciones históricas fueron comparables. Entonces empecé a mirarla desde ese punto de vista, y pude crear un personaje que a mí me convenció al final, y este pudo haber sido Manuela. So for those of you English, Oscar, he says he hopes Oscar writes that novel about the siege of Puebla, and that these are questions that are very complicated and we could spend hours discussing, but that as
Jaime says, as Chris did earlier, that novelists are always liars, and it gives you a space or permission to invent the interior lives and motives of characters, as Michael also said, right? That it gives you that permission, right? And he says that he wrote about Manuela Sainz in the Our Blood Are the Rivers. Our lives are the rivers, sorry. Our lives are the rivers, right? Because all the other things that he'd read about her have been written by straight men, straight machistic Latin American men with a particular perspective that he felt weren't convincing. And so he decided to write from a gay man's perspective to try to give her a more authentic voice in history. Perhaps rectifying a bit of history there. Yeah. Sí, porque los gays, especialmente en esa época, eran más marginalizados. Entonces empecé a escribir la novela como la vida de ella, de los márgenes, no del mainstream de la historia, que siempre es muy heterosexual. The gay men also exist on the margins, and so he felt that he could narrate from the margins as in the same way that she herself was marginalized, and to get to voice her from the margins. Yeah. Other comments from our authors before we go to another question. Bueno, yo. Okay. Justo a Manrique, yo, me encantó todo lo, ya leímos antes algo de usted y ahora también, y a mí me encantó pues la forma en la que escribe, y justo eso leía con Manuela Sáenz, ¿no? Como esta parte de esa voz, hablar desde la primera persona, ¿no? Y esa identificación que notaba, ¿no? Al ser una mujer, al ser excluida, al ser criolla, ¿no? O sea, todas estas cosas que yo notaba que ahora confirmo, ¿no? Y ya me enredé un poco, pero es que estoy emocionada por conocerlo. Y justo, mi pregunta va por ahí. Porque es esta como biografía de ella, entonces leíamos antes como de Andalucía, que es parte importante como escribir primero uno de, como parte de su biografía para poder después explorar otras cosas, ¿no? Y yo me preguntaba eso, al escribir a Manuela Sáenz, también estaba escribiendo como al identificarse con la perspectiva de mujer de esa época, escribe también parte de su biografía a través de ella, o sea, su voz se mezcla esa parte de la narrativa de toda esta parte. No sé si me explico. La pregunta es para mí, ¿no? Sí, estoy tratando de ver cómo lo traduzco. Well, first of all, she's a little nervous because she's very excited to meet all of you. And that her question was directed first to Jaime about first person point of view from the perspective of a woman, a Creole woman, and so forth, and where the voice of biography and autobiography, if I understood her correctly, was not ahí, perdona, me queda una duda. Si estás hablando de la biografía de ella y también la voz de Jaime, o no. ¿Que hasta dónde se mezcla esta parte biográfica de uno en la biografía de ficticia del personaje? Perfecto. Okay. Yeah, so I did understand correctly, but I didn't articulate it to you correctly. So she wonders at where the author's voice mixes with the biographical facts. In other words, how much of it is Manuela's voice as autobiography, or as biography, sorry, and how much of it is Jaime's voice, or the other viewers. Yo creo que cuando Flaubert dijo Madame Bovary, c'est moi, soy yo, Madame Bovary, dijo Flaubert acerca de Emma Bovary, él lo explicó muy bien. Yo creo que para escribir acerca de un personaje histórico, uno tiene que convertirse en ese personaje.
y yo tenía muchas cosas en común con Manuela. Mis padres no se casaron, entonces yo era considerado hijo ilegítimo cuando nací en Colombia. Y en esa época eso era un escándalo total en Colombia. Como Manuela, que el padre de ella no se casó con la madre de ella. Eso era espantoso para esa sociedad. Y también Manuela era muy, muy... la cosa de Manuela siempre la atacaban por ser viril, por ser lesbiana, por ser como hermafrodita la llamaban también, porque ella le gustaba vestirse de hombre y fue en algunas batallas y todas estas cosas. Entonces era como, yo sentía esa misma exclusión que sentí yo en Colombia cuando era niño. Estaba creciendo y se burlaban de mí los muchachos en el colegio porque a mí me gustaban las novelas y las películas y estas cosas en vez de otras cosas más masculinas. Entonces, hay muchas similitudes entre nuestras vidas. Así que yo diría que lo primero que me atrae a mí acerca de un personaje histórico es de que yo pueda empatizar con ese personaje, de que yo crea que sí, que yo entiendo el personaje más o menos, porque hay algo de eso en mi vida. Finalmente, muy rápidamente diría que la voz de Manuela me costó muchísimo trabajo conseguir, porque no me convencía a mí mismo. Entonces, no, como ella hablaba. Entonces, finalmente cogí las cartas de Manuela y escribí muchas cartas, y empecé a transcribirlas de mano, palabra por palabra, lo que ella decía en las cartas, de los libros. Cuando estaba transcribiendo las cartas, escuché la voz de ella por primera vez y se me metió en la cabeza. Entonces, dije, esta es la voz de ella, la voz de las cartas. Y por ahí empecé a escribir en primera persona. So, this is actually really interesting. As you know, he quoted Flaubert, "I am Madame Bovary," right? And that as an author, you identify with your characters, and for that to be successful, you have to identify with your characters, and you become that person. But also that you find things in common with your characters. And in his case, Jaime felt there was a lot of commonalities between himself as a gay man in the 20th century and Manuela as a Creole woman in the 19th century, such as the being illegitimate, born of unmarried parents, the scandal that caused in Colombia then and now, the fact that her enemies accused Manuela of being a hermaphrodite, of being a lesbian, of because she liked to dress in men's clothes, she liked to go into battle, she did non-gender conforming things. That he felt many of the similar marginalizations and discriminations and contradictions. And that as an author, you need to empathize with your characters. And then he said that it took him a lot of time to get the voice of Manuela authentic, and he didn't trust himself to narrate her voice. And what he did was, he started writing out by hand, copying her extant letters. And that's how he got her voice, was through her letters and rewriting her letters. And that's how he was able to channel her. Sherry, Michael, or Chris, do you have thoughts on the author's voice or how much of you becomes infused with or fused with the characters? Well, I can talk a little about my experience where I did a first person novel, The Notorious Dr. August. And it's set in it's somebody born in 1850 and he lives in the 19th and early 20th century. And it was a voice completely unlike my own. And I concentrated completely on trying to get that voice, and it was liberating. Only as I was writing it did I realize my unconscious, the real me was speaking, coming up in this. I was not controlling it. It didn't happen accidentally, or did happen accidentally. It was just happening very naturally. And I realized this is more autobiographical than I thought. But when I began, I thought I was speaking in a totally foreign voice. Dice que la novela, El Notorious Dr. August, del cual ustedes tienen un fragmento,
que tiene lugar entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que él creía que era una voz totalmente ajena a la suya, una experiencia ajena en tiempo y en contexto y todo, ¿no? Pero se dio cuenta de que al dejar la narrativa fluir, se sintió liberado de esa duda y se dio cuenta que realmente la voz era más autobiográfica de lo que pensaba él, y porque venía de su subconsciencia. O sea, él no era consciente de esa voz, que existía esa voz, pero que era más auténticamente él de lo que pensaba. Y eso le dio la libertad de seguir con la narrativa. Well, I mean, I would say that my characters don't have any life except the life that I pour into them from my own life. So I don't know which branch of psychology it is that says in your dreams you're all of the characters. That's certainly true for me in my novels. In some sense, I'm all of my characters. But there are different kinds of autobiography. There's the factual autobiography, of which I use nothing in the historical novel. But then there's also the a spiritual autobiography, a psychological autobiography, an intellectual autobiography. So those are the parts of my experience that I pour into my characters, which is why it's such a fucking exhausting job to write a novel. Momento, just a second. Dice Michael que sus personajes no tienen vida aparte de la vida que él les inculca, que él les da, que les provee, ¿no? Y que esa vida que él les da viene de su propia vida. Y en su experiencia, él es a la vez todos los personajes, o sea, todo personaje tiene algo de él, ¿ya? Que cargan en sus novelas. Y que la parte autobiográfica que fluye en sus novelas es no los de hechos históricos, sino más bien la autobiografía espiritual, intelectual, psicológica, emocional. O sea, esas partes fluyen en sus personajes. Y dice que es precisamente por eso que es tan requete contra difícil, como dicen en México, pinche difícil, algo así, ¿no? ¿Ya? Yeah. Y agotador, ¿ya? Yeah. Escribir novelas porque es un proceso tanto emocional, intelectual, etcétera, ¿ya? Yeah. Bueno, Sherry, do you have any thoughts as well? I feel like everyone has said it so beautifully. I completely agree. Every novel is a crypto autobiography. And then it's really fun to challenge yourself to write from a different point of view. Like I've written from first person from a Dominican priest in the 1400s. And I've written as a gay man. I've written as elderly women. It's I originally trained as an actress, and so I think like learning to inhabit another character has definitely helped me in my fiction. Because, you know, as Michael said, you have to go like completely all in, and you're just pouring your own thoughts and feelings into these characters. So it's pretty exhausting. Dice que ella está de acuerdo con Michael, que pues uno se agota porque uno invierte todo en la novela, en la narrativa, en los personajes, ¿no? Y ella dice que sí, cada ficción que uno escribe es una cripto autobiografía, ¿no? Una versión de autobiografía, pero que es un reto escribir desde otras perspectivas. Dice ella que ella ha narrado desde la perspectiva
de un cura dominicano, desde la perspectiva de un hombre gay, desde la perspectiva de una vieja, y que ella se acerca a ese proceso como actriz. Ella fue entrenada, o sea, ella ella estudió primeramente la actuación, quería ser actriz, y entonces ella como que habita los personajes, ¿no? Y interpreta, pero en vez de en un escenario, lo hace en forma de novela, ¿ya? Sherry, do you think that that actress perspective helps you write for TV? It's definitely helped me quite a lot because I trained as an actress and then I had probably 15 years as a novelist and then I've come back around to writing for TV. So it gives you an ear for dialogue and it's definitely helped me in learning this new way of writing. And both things, you know, I also spent a little bit of time as a poet. So you learn to expand and like the whole architecture of a story, which helps for television when you're building the whole arc of a season. But then the theater helps with the dialogue and then the poetry just helps you sort of boil it down so that you, you know, you don't bore your audience in a way. So I feel like every step in your career builds into the next step of your career. Nothing's wasted, let's put it that way. Yeah. Yo le pregunté si su pasado como actriz le ayudaba a escribir para la televisión. Y dijo que sí, que en particular su entrenamiento en el teatro le ayuda a crear diálogos y que es otra forma de escribir, otra manera de escribir. Pero que lo que es para la televisión, uno tiene que tener como una perspectiva a largo plazo para toda el arco del drama, ¿no? Que tiene que manifestarse tras una serie, pero que también cuando ella aplica también lo que aprendió de la poesía, porque la poesía es para condensar, reducir a lo más esencial. Así que ella dice que uno siempre aprende de los diferentes géneros y de las diferentes formas de escribir, que todo eso pues ayuda a ser mejor escritor, sea ya de poesía, de novela, de serie de televisión, etc. Otras preguntas. A mí me gustaría hacer... ¿Hola? Sí, hola, Alison. Hola. Creo que no puede ser para cualquiera de los aquí presentes. De hecho, estoy muy agradecida por tener aquí estos escritores y escritoras. Hablando sobre la historia y sobre estos términos, ¿verdad? Que también han ido cambiando con el tiempo. Hay un escritor, un investigador que se llama Hugo Facio y él habla sobre la historia del tiempo presente. O sea, esta historia que converge y que se desplaza a partir de una controversia donde pues prácticamente estamos hablando de hechos recientes y que de alguna u otra manera pues se pueden contar. Pero según él hay una línea para el escritor que esta línea es como la frontera entre hasta qué punto en realidad lo que estamos contando como escritores, pues tiene como la sensibilidad de no herir tanto a la sociedad porque es un proceso que no termina, como por ejemplo los procesos revolucionarios. Yo soy nicaragüense y estoy haciendo un libro que se llama Revolución Yerma y que parte sobre el contexto político que vivió Nicaragua en 2018. No sé si algunos de estos escritores y escritoras están enterados, pero no ha terminado, pues, y ya saben que a partir de tenemos nuestra historia centroamericana de las novelas, pues están divididas en dos, ¿verdad? Las revolucionarias y las posrevolucionarias, lo cual ha generado ciertos traumas que ciertos escritores críticos lo han denominado como una estética del cinismo. Entonces mi pregunta va allí sobre esta historia, ¿qué me aconsejan
para que yo pueda hablar sobre la historia del tiempo presente a partir de todo lo que se ha escuchado hablar sobre literatura centroamericana, o sea, esa línea, cómo lo debo de manejar. No sé si me expliqué bien. Creo que sí, si no, pues después me corrijas, ¿ok? Okay. Gracias. So, Allison is Nicaraguan, and she's writing a piece about a revolutionary piece of fiction about what happened in Nicaragua in 2018. And her concern is about the question of the history of now. Mm-hmm. Y Allison, perdona, tú mencionaste un historiador y no capté bien el nombre. Sí, se llama Hugo Facio. Habla sobre la historia del tiempo presente. Hugo Facio. So she mentioned an historian named Hugo Facio, who I confess I do not know, who writes about history of the present time, history of the moment. And he says that there's a line, a border, where authors shouldn't necessarily cross in order to not re-traumatize people's experience and community that have experienced trauma. In other words, if I understand her correctly, y Lupita, ayúdame por si acaso no estoy bien. How does one narrate history of the moment that is a history of trauma without re-traumatizing the community about which you are writing? And she's asking for advice from the four of you. Oh, and she also said how honored she is to be able to speak to the four of you. What advice would you give her to be able to write without causing additional trauma? Lupita, más o menos expliqué bien. Sí, muy bien. Okay. Creo que sí, Allison, ¿no? Sí, gracias. Okay. Pero yeah. Sí. Well, I'll start. My most recent mystery is set in 1986 during the AIDS crisis in the gay community. And it's about AIDS and an attempt by evangelical Christians to pass a law that would allow health officials to quarantine people infected with the HIV virus. So it was a very difficult time for the gay male community. And I write about how despised we were. So I don't worry about re-traumatizing people. That's not my job. My job is to tell the truth as I can tell it. If I worry about that, then I'll pull my punches. And I can't do that as a writer. Michael, is this Lies with Man? Lies with Man. Oh, it just came in the mail 2 days ago. Great. Okay, so Allison, la respuesta de Michael es que esa novela que recién se publicó es sobre la crisis de SIDA en Estados Unidos, ¿no? Y la respuesta de un grupo evangélico de pasar una ley de poner en cuarentena, aislar a los hombres gay para evitar el contagio, ¿ya? Y que para él era muy difícil escribir esa realidad porque era muy traumático, ¿ya? Vivir ese momento histórico de ser tan despreciado, ninguneado, marginado, abusado, etc. ¿Ya? Pero él dice que mi deber es narrar la verdad, aunque sea a través de la ficción. Y él dice que
uno no debe de preocuparse por herir o abrir las heridas, porque si el autor se preocupara por eso, no diría de forma tan directa la verdad. Es decir, preocuparse por esas perspectivas de otros te va a impedir narrar. ¿Ya? Chris, Sherry, Jaime, any other thoughts on narrating trauma and pulling your punches, as Michael said? I think Michael hit the nail on the head there. Although it's also one of the things about writing novel set in the past, in the distant past, is it gives you some distance. You feel a little safer. And you can deal with trauma, but it's a little safer. But I mean, Michael's novels, I was immediately thinking of the Henry Rios novels. This is not the first one that deals with AIDS. And he's in the middle of it in these novels. I mean, his character is, and it's very important to the stories he's telling. He's right, you cannot pour your punches. Bueno, básicamente dice Chris que está muy de acuerdo con Michael, ¿no? Que claro, cuando uno escribe de un pasado más lejano, es más fácil porque el trauma es ya viejo. Pero que uno tiene que ser auténtico en narrar, en crear narrativas, aunque sea de trauma. Porque la única forma de ser, o sea, en fin de cuentas, a pesar de ser mentirosos los autores, también tienen que ser honestos. So, Chris and Michael, Sherry, Jaime, would you agree that even if writers are liars by nature, they also are honest? Like, can those things... Yeah. You lie to tell a deeper, larger truth. Mm-hmm. You know, that's the... And then the only other thing I would add is there are also ways that you can tell the truth and you can look at the darkness without having to be especially gratuitous. Very recently, the creators of Game of Thrones were pitching a television series that was going to be about if the South had won the Civil War. And there was going to be an enormous amount of gratuitous violence against African Americans. And partly, you need that because it's the truth. And then partly those were not necessarily the people to write that story. So I do think that there's always a balance of how do you tell the truth without necessarily wallowing in it to get some sort of pornographic thrill. Mm-hmm. That's a tenuous balance. You kind of never know. Mm-hmm. So dice Sherry que sí, que uno como autor miente para decir una verdad más profunda, ¿ya? Para llegar a una verdad más profunda. Y da como ejemplo la propuesta para una serie de televisión de los creadores de Game of Thrones, ¿ya? De narrar una ficción de que si los confederados hubieran ganado la guerra civil. Y que esa narrativa incluía mucha violencia contra el cuerpo negro, ¿ya? Pero sí, eso es algo histórico, algo verídico, algo verdadero. Pero la pregunta es cuán necesaria sea esa parte de la narrativa. Además, cuando es narrada desde la perspectiva de escritores no negros, por ejemplo, ¿ya? Ok. ¿Está Karen o no está Karen? Desapareció, parece. Aquí estoy. Ah, perdón. Ay, perdona, Karen. Sí, Karen had a question. Perdona. Sí, bueno, yo antes que nada, pues los saludo a todos y les agradezco pues su presencia. Siempre es importante no solamente leerlos, sino también pues poder conversar así con ustedes. Y bueno, yo con todo lo que ahorita ustedes están comentando, yo noto que para ustedes es muy importante la conciencia creativa en sus narrativas, porque ustedes mencionan
que también escriben pensando en las minorías, ¿no? Como mencionaba Sherry, que decía las voces femeninas que no solamente han sido silenciadas en la literatura, en general en la historia, y también de género, ¿no? También las minorías de género. Entonces, a mí me hace pensar esto en una pregunta, si ustedes están siendo muy conscientes cuando escriben para cierto, para reivindicar a ciertas, pues sí, personajes históricos, ficcionales, para cierto público, o no tiene mucha injerencia en su creación. Mm-hmm. So first of all, she is happy to have the opportunity to read your work and to converse with you, that it's an honor to both read and converse with you. And she was asking about the importance of a creative consciousness, yeah? That she notes that all of you write thinking about minorities or from a minority perspective, as women, as members of the LGBT community, of racial minorities, etc., right? And she wonders if you are conscious when you're writing about validating those historically marginalized voices for a particular public, or if you think about your public as you write. ¿Fue así más o menos, Karen? Sí, yeah. In other words, do you write about these minority characters and to validate them, thinking about an audience as receptive of those normally marginalized narratives? ¿Yo podría decir de, ¿puedo hablar yo? Sí, claro. En la novela de Manuela tenía dos esclavas que ella le había regalado a su familia desde que era niña, eso era muy común en esa época. Y las esclavas vivieron con Manuela gran parte de la vida de Manuela, y una de ellas estuvo con Manuela hasta que Manuela murió toda su vida. Entonces, yo tenía, al principio para mí, yo pensé la historia de Manuela y ellos están ahí. Después una amiga me dijo, no, es que casi esas esclavas ahí, tienes que realmente darle vida a las esclavas, tenemos que conocerlas. Entonces empecé a buscar en Colombia biografías manuscritos, documentos acerca de la esclavitud de las mujeres en esa época, de las afroamericanas, y no encontré absolutamente nada, nada de nada. Y entonces, pero eso fue en el año 2000. Ahora ya ha cambiado mucho, han aparecido un montón de cosas que antes estaban ocultas y nadie se había interesado en ellas. Entonces me tocó buscar el equivalente de cuáles eran sus voces, y la encontré leyendo narrativas de esclavas norteamericanas y de las Antillas, y leyendo las vidas de ellas y poniendo la atención a lo que ellas pensaban acerca de la esclavitud y acerca de sus amos. Y así pude, y era una forma de restituir la voz de gente que no tuvo, su voz se perdió en la historia. Entonces, como el job of restitution, de restituirles lo que le negaron en vida. So Jaime was saying that when he wrote about Manuela, he had to find a way to include the voices of the two slaves that were given to her as a child and that grew up with her and were with her until she died, and that the life of Manuela needed to have the voice of those slaves in the narrative. And that he tried to research to be authentic in portraying those voices, and that in Colombia back in 2000s, there wasn't any research. So he, that is different now, 20 years later, there's more research in Colombia specifically about that. So in order to try to access that voice, he read female slave narratives from the United States and the Caribbean in order to try to get to that authentic representation.
yeah, to participate in a bit of restoring the voice of those that had been erased from history. Sherry. Oh no, go, please go ahead. No, Sherry, mine is just very short. I mean, in my work, it's not as much racially based as it is class based and power dynamics, like who is put to work in the service of whom. And in Dress Lodger, especially, you know, the narrators you come to find out are the collective dead that are thrown into the pit because they don't have enough money for a proper burial. Mm-hmm. And in that particular book, you're still working even after you're dead. So my novels tend to be more about capitalism and class issues than racial issues. Dice Sherry que ella más que nada se enfoca en asuntos de diferencia económica, de clase, ¿no? Y que en su novela La Inquilina del Vestido Azul, que leyeron un fragmento, la cuestión que investiga ella es quién trabaja para quién, ¿ya? Y que la novela está narrada en parte desde la perspectiva de una voz colectiva de los muertos, ¿ok? Y que revela que incluso después de la muerte, los pobres siguen trabajando, siguen esclavizados al trabajo, que eso es una crítica del capitalismo naciente en esa época. Les recomiendo la novela porque es buenísima, ¿eh? Y ya saben que existe en español. Así que eso es la voz que ella explora más que ninguna otra, ¿ya? Sorry, Chris, I think you were right. Oh, dude, my mine is very short too. Just simply, I'm drawn to these subjects, not thinking the audience needs to know. It's because these are stories I haven't heard before and I want to tell them, and I want to read them myself. Mm-hmm. And I'm drawn to it for very selfish reasons. These are stories I haven't heard, and I'm hoping, I cross my fingers, that other people will want to read them. Karen. Esa respuesta te va muy como el anillo al dedo, como dicen. ¿Ya? Dice Chris que él escribe sus narrativas sobre cosas que él quiere saber. ¿Ya? Lo que él quiere, o sea, sus motivos son muy egoístas. Él quiere explorar lo que no se ha leído en otras formas, ¿no? Y que él simplemente escribe lo que él quiere escuchar, estudiar, aprender, y confía en la suerte de que otros también tendrán el mismo interés en esas narrativas, ¿no? Pero él escribe lo que no se ha narrado por su propio bien, y pues si otros también se interesan, pues aleluya, ¿ya? I would just say that my entire impetus as a writer is my rage at injustice. So, you know, specifically homophobia, misogyny, racism, the oppression of the poor. The world is an uncomfortable place to live in if you're awake. Mm-hmm. And that's what I write about, being awake in this world, which is a Potemkin village in many ways. Mm-hmm. Dice Michael que su motivo por narrar es su rabia y la injusticia que ve en el mundo. Y dice eso, la homofobia, el discrimen contra los pobres, el racismo tan contundente que existe. Y dice él que el mundo es muy, vivimos en el mundo muy incómodo, particularmente si uno está consciente, si uno está con los ojos abiertos, porque el mundo que se nos presenta es un poco como una vía Potemkin, se dice en español,
¿Ya? ¿Me entienden? O sea, una imagen falsa, una falsedad, ¿ya? Una ficción. Y que lo que le motiva es la rabia de mostrar la realidad tal como es para poder combatirla. Y yo quiero añadir que Michael, su trabajo, su profesión antes, o parte de ser escritor, era de abogado. Así que él lo ha visto de todo. ¿Satisfecha la respuesta, Karen? Sí, muchas gracias. Sí, ok. ¿Otras preguntas? Ah, Mónica, sí. You can do it in yeah. both languages if you'd like, so I don't have to translate. I will try. I'm going to try. It's an honor, as others have said, to be with you all. And this question is for everyone, but I was thinking of it when I was reading Sherry's novel about like the power of dialogue to narrate things without, while others kind of lie beyond, behind the surface or under the surface. And I'm wondering for everyone, how do you write dialogue between characters in a historical novel that inhabits their voices with authentic references that they might have used? And like, how do you distinguish between those voices when they're people, not all of them are major characters, but they're people of different beliefs, different social classes, and how do you do that in an authentic way? So, voy a tratar de traducir mi pregunta, pero mi pregunta es sobre el poder del diálogo para narrar cosas mientras que otras cosas se queda debajo de la superficie. Y cuando se escribe el diálogo entre los personajes en una novela histórica, ¿cómo se habita sus voces con las referencias auténticas que habrían usado los personajes? ¿Y cómo se distingue entre las voces de las personas de clases sociales diferentes o de creencias diferentes? That's great. Well, I'll take it first. When I was writing Dress Lodger, I didn't really know the beginning. I didn't have a voice in my head. I had a couple of points that I knew I wanted to hit. I'd done a lot of research that suggested the plot, but the voice was the hardest thing for me. And I started the novel probably 12 times, and I gave it to my husband to read. And he read it and just went, it's kind of boring. And it was hard. So I started it over again. And it wasn't until, and I said, help me. You know, I was like throwing it out to the universe. And I looked at Charles Dickens' Bleak House. And the opening of Bleak House is the fog that's like moving through the streets of London. And I basically like stole that idea. And once I started using this this particular device and I started to address the audience as you, the novel started to click into place. And then I gave myself rules as who the collective voice would address as you. And it was only people that were gonna die during the course of the novel. So those people speak in a different voice, and then the characters that are going to live are told in the third person. And it was just a little game I played with myself to give myself rules as I experimented. I'll let you translate that, Richard, and then. I'm working on it, hold on. Okay. Dice que con la novela de la inquilina del vestido azul, que ella no tenía la voz del personaje principal, solamente tenía unos puntos y sabía más o menos por dónde andaba la novela, tenía el trama, pero no sabía cómo narrarla, ¿no? Y que empezó la novela 12 veces, ¿ya? Así que inspírense. Y al final se le dio a su esposo una versión de la novela y el esposo de aquel entonces lo leyó y dijo, bueno, está un poco aburrido, la verdad.
Entonces, ella desesperada porque no quería que fuera aburrida su novela, ¿no? Pidió ayuda al universo, ¿ya? Y ella se inspiró, porque todos ellos leen mucho, ¿no? Entonces, ella se inspiró en la novela de Dickens que se llama Bleak House. Y no sé cómo es el título de esa novela en español, pero es una novela en la cual la neblina funciona como un personaje que va andando por las calles de Londres, ¿ya? Y ella le robó a Dickens esa idea, esa técnica, para darle voces y usar una voz colectiva para hablar directamente al lector, ¿ya? Y ella inventaba ciertas reglas, ¿no? Los que eran las voces del colectivo eran los que se morirían en el transcurso de la novela. Los que no se morían en la novela tenían otra voz. Entonces, de así nació su proceso de encontrar voces para los personajes, ¿ya? Ah, gracias. Casa Desolada de Dickens. No sabía cómo era en español. Jaime, Michael, Chris, thoughts on Monica's question of authentic dialogue? Yo soy un chiste, nada más. Esa es la única contribución que puedo hacer. Un novelista histórico me dijo, yo no escribo diálogos hasta que no sé cómo en esa época decían duh. Y entonces, cuando sabes cómo decían duh en esa época, puedes escribir diálogos. Jaime, can you do that in English for me? A friend of mine told me that he didn't write the historical characters until he knew how at that time people said duh, like entonces los conocía, sabía cómo eran, sabía cómo se expresaban así. And also, I think you want to get a flavor of something without being too pedantic about it. You know, the more I always found the more I researched, the more I could forget and write from a place where I had internalized it. Because sometimes historical fiction can be very stodgy. So you want to have the flavor of the period without having to be, you know, too strict. Mm-hmm. Dice ella que es mejor tener el sabor de la autenticidad sin ser pedante en la autenticidad. Y uno llega a eso haciendo la investigación, y mientras más uno investiga, más se le mete por dentro la perspectiva del contexto histórico, lo cual permite sazonar el diálogo con autenticidad sin que sea una recreación verídica pedante que no se puede hacer además. I would say also along those lines that Sherry just described, the more deeply you understand your character, the more naturally your character will speak. Mm-hmm. And your readers will forgive you if, you know, it's a little anachronistic, as long as they believe that this is the character, that as long as your character is credible. Mm-hmm. Dice Michael que mientras más profundo tú entiendes a tu personaje, más auténtico va a ser la representación del diálogo. Y hasta los lectores te perdonarán errores anacrónicos, ¿ya? Con tal de que el personaje parezca real, verídico, ¿ya? Taking off what Michael just said, you trust your characters and you trust your story, and they will carry you over the bumps, over the anachronisms, which will slip in anyway. But once you have your reader's trust, it won't bother them. As long as you don't make those mistakes on the first page. Dice él que hay que confiar en los personajes de uno y confiar en la historia. Y
por muy cuidadoso que uno sea, igual aparecerán errores anacrónicos, ¿ya? Y con tal de que no sean en la primera página, ¿ya? Pero sí, uno puede crear una cierta confianza, ¿ya? Entre lector y escritor y novela y sus personajes, pues es cuestión de confianza, ¿no? Yo creo que hay muchas técnicas. Cuando yo escribí mi novela sobre Cervantes, el autor del Don Quijote, y no sabía cómo iban a hablar los personajes. Entonces, una cosa fue, cuando estaba leyendo el Don Quijote, que lo he leído varias veces, empecé a poner la atención a los diálogos que había creado Cervantes en esa época. Y entonces cogí esos diálogos y cambiaba las palabras de ellos, que son palabras anacrónicas para nosotros, y los ponía en palabras modernas. Y eso me ayudó mucho a pensar cómo la forma como ellos pensaban, la sintaxis de las cosas que decían, eran muy barrocos, los diálogos eran muy arch, eran muy, muy afectados, todas estas cosas. Entonces me ayudó. Hay muchas técnicas que uno puede utilizar para lograr alguna verisimilitud. So as Jaime was saying, there's different techniques for approaching verisimilitude or authenticity, right? And he says that when he was writing about Cervantes, he reread Cervantes, which he has read many times, and copied the dialogues, but then updating the vocabulary to something more contemporary because the words would be anachronistic to us, but also sort of reflecting the complexity of the syntaxis used back in the day, and so that there are various techniques for finding an authentic voice. The common theme seems to me to be research, but yeah. Research and forget, as Sherry said. Sí, que un tema común de todos ellos es que uno tiene que hacer mucha investigación para poder acercarse a lo verídico. Pero como dice Chris, sí, hacer la investigación, internalizarla y luego olvidarse de ella. Yeah. Sí. No es tan obvia, ¿no? So that it's not obvious. Mm-hmm. Yeah. Hay una frase que escribí por acá ahorita, en mi libreta de Iván Yablonka, que tiene un libro que se llama La historia es una novela contemporánea. Y dice, puesto que se interesa por la historia, el novelista no tiene derecho a maltratar la verdad. La ficción se juzga con el rastrero de lo real. Oscar, ¿intentas hacerlo en inglés? Yes. Yes, I have read a book written for Iván Yablonka. And one part, one phrase says, the writer, the novelist, is interested in the history, but he hasn't the right to, how do you say, maltratar? Mistreat the truth. The fiction should be judged with the real. Mm-hmm. And this is the balance between the truth from the history and the fiction in the novel. I suppose. Gracias, Oscar, por hacer la traducción. Also, I want to say something, one idea from the Sherry participation about the go inside the personaje. How do you say personaje? It's like to go inside the botarga, I don't know how to say botarga. Yo tampoco. Botarga es la figura, por ejemplo, de un equipo que es tigre. Entonces, un tigre, un traje de tigre. Ah, like a mascot costume. Okay. Oh. It's go inside then and look at the mirror. Because you have to say inside and outside. Uh-huh.
I guess. Ahora tú puedes hacerlo en español, chico. Ah, que tomando la idea de Sherry, es como meterse dentro de una botarga, como si tu personaje fuera una botarga, no importa qué personaje sea, ¿no? Estás creando un personaje, te metes. Pero a la vez tienes que mirarte al espejo para ver cómo se ve, cómo te ves desde fuera, ¿no? Cómo se ve tu personaje del cual estás dentro, cómo se ve en un espejo. Así se escribe, botar, jamás he escuchado esa palabra, botarga, en vez de Barcelona, así es. Uh-huh. That's an interesting idea, that you dress up in the costume and then look yourself in the mirror, because you have to both be inside and outside of the of your characters. Muy buena observación, Oscar. Es similar a lo que hacía Dickens, que le actuaba a los personajes enfrente de un espejo, y así podía conseguirlos mejor. Y a veces eso es bueno hacerlo, hablándole al espejo, te puede revelado como si fuera verdad o no. As Jaime said, like Dickens would enact his characters in the mirror to get them to be more accurate. Yeah. Ya estamos llegando al final de abusar del tiempo de esa gente tan buena y bondadosa. Les quiero dar oportunidad de hacerles una pregunta más antes de despedirnos de ellos. Lupita, sí. Yo solo quiero darles las gracias. Es un honor volverlos a oír y a leer. Y creo que darle las gracias por su trabajo, porque escribir sobre el pasado nos va a ayudar en este momento a pensar y repensar el futuro. Entonces, asomarnos hacia atrás nos va a ayudar en este tiempo que todo fluye a ver el futuro. Muchas gracias. Gracias. Yo sé que tú hablas inglés. Así. No, I just like to say thank you to the four of you, because the work you've done is the clue to see the future. To seeing the past is going to help us to look at the future in these times, precisely. Thank you. Thank you. No sé si lo dije bien. I should note that Lupita has listened to all four of you before, because she took similar class 2 years ago. And took a class with me in the spring that Jaime also came to. So she likes you. Very much. I like you too. Thank you. And Monica, I think you have met maybe Michael and or Jaime. I've met Michael and Chris came to Canisius, I think. Huh. And maybe, I'm not sure if I met Jaime. Okay, but you remember having met Michael and yes. And yes, yeah, in person back when we could do those things. Oh, right. Otras preguntas, última oportunidad. Yo tengo una pregunta más, pero nadie quiere aprovecharse del momento de hacerle una pregunta. Last call for questions. Yo quisiera hacer una pregunta. Ajá, dale, Laura. Bueno, quisiera saber cuál es su opinión sobre que sus obras literarias o su literatura se encasille en una etiqueta de literatura queer o de literatura, no sé, diferente al canon que se ve y que muchas veces se queda como un estudio optativo o alternativo. Y bueno, a mí, ya leyendo más sobre ustedes, yo vengo de una licenciatura en letras donde tuvimos una materia que se llamaba Estudios Culturales y ahí vimos un poco de literatura gay, pero así como nada, ¿no? Comparado a todo lo que se nos enseña de historia literaria, que ahora veo que es una historia escrita y estudiada desde una perspectiva heterosexual. Entonces, yo ahora me pregunto si llegará el momento en que esta literatura que explora otro tipo de sexualidades o de maneras de ver las clases sociales o el racismo ya pueda entrar en toda la historia
digamos que no tenga que ser apartada como literatura queer, como algo optativo, que a veces los estudiantes por falta de tiempo o algo ni se meten. Entonces, pues quería saber cuál era su opinión sobre esto. So I would note that Laura todavía estás en España, ¿verdad? Sí. So I would note that Laura is joining this class from Spain. So it's like Thank you. I tell her she has to pretend she's going to the discotheque so her question is, how do you feel about having your works classified by certain labels, such as women's writer or queer writer? Because it continues to define what you write as not part of the canon. And at least in her experience, her educational experience, these kinds of narratives from the voices of the poor, of the female, of the Black and brown, of the queer, are housed under cultural studies kinds of courses that are often optional or additional to what one has to study, and that students tend to not read these things if they don't have the time within their courses of study, because and so the canon keeps reinforcing itself as a heterosexual, primarily white, primarily male perspective. And so how do you feel about your labels? And also, do you think that the canon, and I really hate that word, but the things traditionally taught will eventually include as part of its regular offerings these kinds of voices? And if I can just say, every time at Canisius that I teach anything LGBTQ or Latino or whatever, the first thing my students tell me is, why do we have to read all this gay stuff? And it's usually one novel, but that one novel becomes the whole course is about queer stuff because they don't understand it. So de ahí viene la pregunta de... Sorry, that's the origin. Sorry, I knew I was going to switch languages. That's the sort of source of Laura's question. ¿Y se bien, Laura? Muy bien. Yeah. Yo puedo contestar porque yo sé lo que... Yo creo que yo escribo lo que quiero escribir y lo que la gente piense de lo que... El label que me pongan, I don't give a damn. You know, they can go to hell. So, you know, just write what you want to write and, you know, like, let them call you anything they want to call you. Entendieron que él escribe lo que le da la gana y las etiquetas no les importa un carajo. Yeah? Y que hay que cagarse en las noticias de lo que piensan los demás. No. Por decirlo. No, no, y eso. If I can say something a little bit hopeful, I have teenagers, I have three children, and they've gone through the New York City public school system. They're really changing the curriculum. It's not a bunch of white, old white men. In fact, they don't read anything that I read growing up. It's much, a lot more LGBTQ things, a lot more Black and brown writers, more women writers, and you know, to the point that some parents are now complaining about that, you know? So it's like, but I do think that my children in New York City, they're not reading hardly any books at all, but what they are reading is definitely more diverse than what they were reading when I grew up. So that's a little hopeful thing, I think. Dice Sherry, para animarnos con un poco de esperanza, que sus tres hijos, que ya se van todos al college, a la universidad, leyeron cosas muy distintas al canon que leyó ella. Y ellos fueron educados en las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York. Y están leyendo más narrativas de mujeres, de gente no blanca, de LGBTQ. O sea que sí, en ciertas áreas y ciertos sectores de Estados Unidos, por lo menos, se ha diversificado mucho la lectura, hasta tal punto que hay padres quejándose de tanta diversidad en el canon de lo que leen, ¿no? O sea, yeah.
Chris or Michael, any thoughts about labels and readership? You know, the label of being a gay writer or Latino writer or Latinx writer, I guess we're saying now, it's useful because it allows other queer people to find me, other Latinx people to find me. It's also dismissive. So it's a double-edged sword. Mm-hmm. You know, I don't know. In this country, there's a demographic revolution going on that will, within the next two generations, make whites a minority. Mm-hmm. So there will certainly be pressure to change the way that we look at ourselves in the world. On the other hand, even as a minority, I'm afraid that the white elite will still control the levers of culture and economics. So whatever's going to happen won't happen while I'm alive. Yeah. Dice Michael que eso de las etiquetas es una espada de doble fila, se dice, ¿no? Así se dice. Una espada de doble fila, ¿ya? Que por un lado, ya la etiqueta de queer o la etiqueta de Latinx, como se dice hoy en día, ayuda a que ese grupo de lectores encuentre su obra, ¿ya? Que la gente que busca narrativa Latinx encuentra a través de esa etiqueta, o la gente que busca narrativa queer también, ¿no? Pero al mismo tiempo, las etiquetas también son una forma de marginalizar o ningunear de nuevo al escritor, ¿no? Pero dice él que es muy cierto que estamos en Estados Unidos experimentando una revolución demográfica en la cual dentro de pocos años los blancos van a ser una minoría, ¿ya? Aunque él teme que a pesar de ese cambio demográfico, los blancos van a seguir al mando de el poder cultural y económico, a pesar del cambio demográfico que estamos experimentando. ¿Ya? Pero de todos modos, tendremos que vernos en el espejo como país y ver cuáles son las narrativas que nos contamos de nosotros mismos. ¿No? Sorry, Michael, I did that out of order, but it was the same information. I got it. Okay. Chris, any thoughts? The other three have all made the points I would make. I mean, that's Jaime saying, I don't give a damn. I mean, we're writing what we want to write, and that enables us to write. Sherry's right. I mean, I teach, and the texts are much more diverse than they used to be because the students are much more diverse. I teach at NYU, and there is this kind of mix, and nobody raises, oh, why are we doing a queer book? It's just part of life. They accept that. And Michael's kind of just the frustration of even though things have changed, they haven't changed enough. I mean, when I published my first novel at 35, I thought, oh, things will open up. We will be treated the same as white straight writers. And no, we're not. We're still kind of, but as it also gives us a place to stand. I mean, as Michael pointed out, it kind of gives us readers who want to read us know how to find us much more easily. They don't have to hunt for us. And that's good. So it's a very mixed bag. It is frustrating how little things have changed. And then there's the thing Sherry brought up with just getting people to read, period, is a challenge. So. Sí. Bueno, dice Chris que está de acuerdo con todo lo que han dicho los demás, ¿no? Que por un lado es frustrante ver cuán poco se ha cambiado, que cuando él publicó su primera novela a la edad de 35 años, creía que ya hemos llegado, ya vamos a publicar como los escritores heterosexuales, y pues no, y que entiende la frustración de Michael en cuanto a esas etiquetas, que sí, por un lado ayudan a que encuentren, por otro lado,
siguen el proceso de marginalización, ¿no? Y que, Chris, I forgot to write down some of what you said, I'm sorry. Y que él también es profesor y enseña escritura en la Universidad de Nueva York, donde la población estudiantil es bastante diversa y ya lo toman como un hecho que van a leer narrativas muy diversas. Ya no es cuestión de imponer esa diversidad. Pero yo digo que Chris enseña en un ambiente muy distinto al ambiente en que enseño yo, donde la mayor parte de la población mía en mi universidad es blanca, heterosexual, privilegiada. Entonces, siempre para mí es muy difícil, es un reto constante incluir narrativas latinx, queer, etcétera. Y Mónica lo ha vivido porque Mónica fue estudiante mía por 4 años. Así que sí, las cosas están cambiando, pero en ciertas burbujas, ¿no? I'm sorry, Chris, I was adding my own experience before, that there are certain places where it's changing, but I feel that those are certain bubbles. Yeah. Right? And that I still teach in an environment where most of my students are white, upper middle class, heterosexual, not just heterosexual themselves, but that's their expectation of the world. And Mónica can testify to this because Mónica studied with me for 4 years at Canisius. So, no sé si, Mónica, I don't know if you want to add anything. Y en el mismo estado, ¿no? En el norte del país que se considera como más progresiva, también es. So, in the same state, we're, you know, 8 hours away and, you know, it's we're considered more progressive in the north of the country, but still, you'll see that difference. It's all relative. Yo creo, quería hacer dos preguntitas, una para Jaime y otra para Michael. Jaime, ¿por qué tú crees que esta novela, Nuestras Vidas Son los Ríos, se ha vuelto tan de momento? Bueno, en Sudamérica sí. Primero porque, no sé, pero primero el Me Too Movement, el despertar de las mujeres, el poder liberarse de tantas cosas horribles. Es parte de la concientización de las mujeres que ahora están interesadas en un personaje como Manuela. Y segundo, que Manuela muere durante la plaga, una plaga que llega a Pike y la mata. Y este libro, Nuestra Vida Son los Ríos, fue el libro más leído en Colombia durante la época de la pandemia. Y yo dije, ¿pero por qué? Y es porque termina con una plaga. Y entonces la gente estaba viviendo eso y encontraron el libro y empezaron a leerlo. Y es verdad, ahora se lee mucho, muchísimo más, muchísimo, muchísimo. Y es el interés en que las mujeres tengan sus propios derechos. Mm-hmm. So I asked Jaime why he thought this novel, Our Lives Are the Rivers, has suddenly become so popular in Latin America, because it's not his most recent work. Okay? And he said that it's a combination of the Me Too movement and the rising awareness of women's issues and women's rights and to give voice to a historical female figure. And also because Manuela dies during a plague and that people found a lot of connection living our current plague to finding some sort of connection with Manuela living, dying as a result of the plague. Which also makes me think of Sherry's novel because it's also about a plague. And Sherry, I forgot the disease that haunts your book. It's cholera morbus. I'm like, I was trying to explain it to them. I'm like, it's a disease. Oh, yeah. What was the disease? What was it called? But there were also a lot of conspiracy theories around cholera in the same way there are a lot of conspiracy theories around COVID. And when I was writing the novel
in 1999, there were a lot of conspiracy theories around HIV. So it always, especially when a disease targets a more marginalized population, it gives rise to all sorts of conspiracy theories against the government. So the more things change, the more they stay the same. Dice ella que la novela de Sherry, La Inquilina del Vestido Azul, también tiene que ver con una plaga, cólera, que se me había olvidado cuál era la plaga, ¿no? Y que en esa época, en los 1800 no sé qué, 30, existían muchas teorías de conspiración, que el gobierno está tratando de conspirar contra los pobres, de eliminar y erradicar a los pobres, por ejemplo. Y eso se habla en el libro. Y se nota también que notamos eso hoy en día con la plaga contemporánea del COVID, ¿no? Y ella, cuando escribió La Inquilina del Vestido Azul, era durante los peores años del VIH, del SIDA, ¿no? Otra plaga alrededor de la cual había también muchas teorías de conspiración. Porque cada vez que una plaga impacta a la gente del margen, sienten como que están siendo atacados por el gobierno. Y de ahí nace las conspiraciones, ¿no? Bien. Michael, you quería, oh, sorry. I wanted to give you a chance to talk about your sequel to The City of Palaces. Your much anticipated sequel to The City of Palaces, let me add. quería darle la oportunidad de hablar de la secuela a La Ciudad de los Palacios. It's a little bit of a sore point because I'm at that stage in writing where I feel like I'm adrift in the ocean. I can't see the shore I left. I can't see the shore I'm headed to. And I just feel, most days I sit down, I feel completely lost and hopeless. Oh my God, sorry. Dice que se siente perdido en la narrativa, en la secuela, porque no ve la orilla desde donde salió en su narrativa y tampoco ve la orilla hacia donde va. Entonces se siente un poco frustrado. Michael, I'm so sorry I brought up this story. It's all right. But it's good for the writers in the class to hear that no matter how many books you produce, like Michael, you will feel overwhelmed. Yeah. Sí, es una buena lección. With each new book, everything is like starting from scratch. It's like you never did one before. Every time. And the thing I remember every day is that Moby Dick sold 50 copies when it came out. Okay, I'm doing better than Moby Dick. I sold 51. This is why I write for TV. it's why I practice law. Dice que son buenas lecciones para cualquier escritor, ¿no? Esas frustraciones que cada vez que uno escribe una novela es como empezar de nuevo y como si no supiera nada. Y que Michael ha publicado muchísimo, pero igual se siente igual de frustrado y perdido, ¿no? Y dice Sherry que es por eso que ella escribe para la televisión, porque es una colaboración y pues da más dinero, porque ella tiene que pagar la escuela de los hijos, ¿no? Y Michael dice que por la misma razón, él también se dedicó a practicar ley, a ser abogado, ¿no? Para poder, bueno, vivir mientras escribía, ¿no? Y como dijo Jaime, ¿no? Que hay que recordar, ¿no? Que el libro famoso de Estados Unidos, de Moby Dick, ¿ya? Solamente vendió 50 ejemplares. Así que, pues, ánimo y adelante, ¿no? So on that note of persevering forward, I really want to thank the four of you for joining us and for your patience as we took up some of your time today, but I know it means a lot to them. Oh, and we have another writer who's just joining us to say hi. He's desperate to say hi to you. Hold on. But Chris, I will see you next month when you visit. See you in July, yes. When you visit Buffalo. Michael, I hope your garden continues to give you joy.
Thank you. Sherry, I hope this next year is as exciting but less challenging than this past year was for you. Thank you very much. And Jaime, it is always a pleasure to see you. And I'm glad that we had the opportunity for you to talk about a different one of your books. And if Chris, Michael, Sherry, and Jaime, if you'll stay with us for just a moment, I want to introduce you to Fabian Iriarte, an Argentine writer who is fluent also in English, who also wanted to meet you. And I think, Chris, you either met Fabian or communicated with him when you guys were in Argentina. I don't remember if you've met or not. I don't think we've met, no. Okay. Anyway, Fabian, si quieres saludarles, ya. Hello. Sorry, hello. I came late to the meeting because I was teaching. I teach a class, an English literature class. So I was busy with Sir Gawain and the Green Knight. I should also note that we're dealing with multiple time zones here. So Michael in California, behind. I don't even know anymore. Behind, I think. Behind. Fabian is 2 hours ahead of us in Argentina, and poor Laura is 6 hours ahead of us in Spain. I don't know how all of this is working, but I really appreciate all of you being here, and it's been a pleasure for me. It's always a pleasure to get to talk to some of my favorite people and people who write some of my favorite books. Michael, two of yours just arrived, so I'm looking forward to some summer reading that doesn't involve me teaching. Good. Great. Thank you, Richard. Thank you. Thank you, Richard. And it was just great kind of hanging out with three writers whose work I love. So that was really Right back at you. Great meeting you. Jaime, I hope to see you in New York sometime. Yes, please. Now that we can travel again. Yes, that would be lovely. That would be wonderful. Sherry, where are you? I'm in Brooklyn. I'm in New York as well. Well, see you in New York. Exactly. So we'll do it. That would be great. So if the four of you get together for a dinner in New York, I want an invitation. Absolutely. Don't know where I am. I will make it to New York to have dinner with the four of you. You'll come down. That's fantastic. All right, guys. I have to go give some dinner to children. So I'm going to say bye. Thank you so much. It's such a pleasure. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Great seeing everybody. Take care. Bye. Thank you very much to all of you. Bye. Bye. Thank bye, you. Bye. Gracias. Bye, Fabian. Gracias. Adios, adios, Fabian. Gracias. Bye. 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 Y gracias, Richard. No, a ti, gracias. No, gracias a ti. Chao. Chao, chao. So, todos están en Facebook. Algunos más activos que otros. Les sugiero que les busquen en Facebook. Y tú sabes, cuando tú haces la solicitud de amistad, tú puedes poner una notita, decirles, bueno, en inglés para los demás, aunque Jaime sí sabe español. Michael parece que está más o menos navegando el español, más o menos. ¿Ya? Soy Naray, escuché tu conversatorio, pues quisiera ser amigo tuyo. Además, para saber cuándo publican nuevas cosas, ¿ya? Ay, se me olvidó preguntarle a Sherry cuáles son sus proyectos de momento, pero yo después le mando un correo para ver si están en streaming para ustedes que están en Latinoamérica, las series que ella ha escrito. El más reciente tenía que ver con una parodia de Los Ricos, pero se me olvida el nombre. Era con la Kim Cattrall, que era la actriz de Sex and the City. Una nueva serie, no serie, sino miniserie, ¿no? Que tenía que ver con Los Ricos, pero de momento no recuerdo el nombre. Ahora me toca a mí hacerles a ustedes preguntas. ¿Qué tal les pareció? ¿Les salió bien entre el inglés, el español, español-inglés, español-español, inglés-inglés? Que se me olvida de vez en cuando. ¿Ya? ¿Salió bien? ¿Tuvo bien? Sí, sí. Experiencia. Ok. Son una delicia, siempre son súper generosos, les escribes y te contestan, Jaime, más que todos, ¿no? Igual porque es en español, pero son una
son un encanto. Sí, y les digo que todos contestarán, vaya, en inglés los otros tres, pero no tengan pena en comunicarse con ellos, ¿ya? Tomamos un break de 10 minutos para seguir hablando, pero recuérdenme decirles cómo es que conocí a Sherry, que es otra historieta. Okay. Okay? Entonces, en cuanto regresemos. Sí, Juan, sí, pero recuérdenme. O sea, claro, pues, sí. Minutos, ¿está bien? Vamos a las 7:15. Ok. Dale. Ok. Sí, la recibí, pero no me ha dado tiempo todavía. De no, no, no. Pero gracias por recordarme para que no se pierda en el email. Que es órale. Es un moraz de... ¿Cómo se dice moraz? Es una ciénaga de correos electrónicos que, donde pierdo todo, ¿ya? Sí, así nos pasa. Se van al fondo y luego ya no lo ves. Sí. Así que gracias por recordármelo y yo lo busco, lo abro y lo pongo ahí más en el desktop para poder verlo. Yo quería preguntarte, profesor, no pude ver la clase de antier, la grabación. No me le daba clic y me decía que estaba borrada de la papelera. Ah, ¿en serio? Que estaba en la papelera, mejor dicho. Ajá. Estaba en la papelera y que solo tú tenías permiso. Uh-huh. ¿Oh, sí? Uh-huh. Ay, caray. En el Google Drive. Uh-huh. Eso sí. Ay, perdona, es que lo subí, tuve problemas al subirlo, se demoró mucho tiempo al subirlo y a lo mejor hice una equivocación. Yo lo verifico, ¿ok? Ok, sí, gracias. Ok. Ah, dice Allison que en el drive mismo, no desde el classroom, sí funciona. Es que... No estoy muy segura porque yo abrí como el correo que llega cuando ya subió la clase y luego ese te lleva al drive, creo, ¿no? Tú le das clic y te lleva al drive y desde ahí no lo puedo abrir. Hola, ¿me escuchan? Sí. Es que ya a mí me pasó lo mismo cuando vi la segunda clase y igual yo tenía mi correo, le di clic, pero no me lo abría. Pero si yo me voy al Drive, a la carpeta general y busco la grabación, sí, pues se puede ver. O sea, no darle clic al correo que donde se aparece la grabación que usted la subió, sino irte directamente al Drive y buscar la carpeta y sí poder verlo. Eso me pasaba a mí con los dos videos de las primeras sesiones. Pues yo vi el de la segunda, pero así como dice Allison, me fui a la carpeta. Aquí, ¿no? Ajá. Y aquí están las grabaciones. Sí, okay. ahí debe abrirse. Y déjame ver quiénes son. A ver si funciona la primera. Sí, así lo hice yo para poder verlo. Yo te puedo mandar el link. Mira, ahí está Allison con su Estefanía. Ahí estás, ese es el correo sí. tuyo. Sí, sí. Voy a copiarte el link y te lo paso por el chat y tú me dices. Ok. Y si no, pues invento otra forma de... Porque también lo que puedo hacer es mandarte el link directo al video que no está en Google, sino en Zoom y puedes descargarlo desde ahí. A ver, está dividiendo. Dice, el video no se puede reproducir. Caray, qué cosa rara. Sí, ok, lo que yo voy a hacer es te voy a mandar el link directo al Zoom donde se puede desde Zoom descargar el video. Okay. Bueno, gracias. Estoy anotándolo para no olvidármelo. No sé si hoy, pero mañana sí. Ok. Listo, sí, gracias. También le mandé un correo de por qué no estuve en clase pasada. No sé si lo leyó ahorita que estoy escuchando de la ciénaga de correos.
Ah, sí, sí, perdona, no respondí, pero sí recibí el correo. También lo de hoy, fue, ¿cómo es que se llama? El otro colega masculino de la Fernando. Fernando. Dijo que no podía por asuntos también, así que. Leí las tareas. No he podido hacer comentarios todavía porque no me dio tiempo, pero les quiero decir que sí las leí, disfruté de las tareas, me reí de vez en cuando de las tareas por su formato y por lo que decían. Y voy a comentarles, pero dame un poquito de tiempo, pero así como lo hicieron, se puede seguir haciendo. O sea, ese es el formato, ¿ok? Yo después hago comentarios más profundos, pero quería que supieran que esta mañana las leí. Sherry. Dale. No. Bueno, es que me gustaría hacer una pequeña poesía. Nunca he escrito poesía. Y creo que aquí es la oportunidad para arriesgarme y regarla. Claro. ¿En quién me... ¿A quién puedo leer? Como para ver, quisiera hacer algo sobre la frontera, sobre el río Bravo, algo así, los mojados, sí, sí, los que cruzan la... Pero necesito... ¿Necesitas ¿A quién qué? Le copio? En términos de formato de poesía, dices. Sí. Bueno, había alguno que otro poema en Ansaldúa, si no recuerdo mal. Ajá. No recuerdo si en los fragmentos, pero en el libro sí. También el último día de clase tenemos a Manny, Emmanuel Xavier, y su libro, que ustedes tienen que comprar por unos $7, algo así, en Kindle, salió... día primero, salió el martes ya. Ya tenemos el nombre, porque si ya salió, pues lo puedo descargar. Sí, ahí está. Y sale. No tengo conmigo de momento el título, pero creo que lo puse en el Google Classroom, está el título de la... De Manuel Javier, ok. Sí. Sí. Lo busco. Gracias. También Jaime... escribe poesía. Lo interesante de Jaime es que él escribe sus novelas en inglés y son traducidas al español, y su poesía la escribe en español. Y no sé si tendrá acceso a su poesía en formato en línea, no sé, no, la verdad, pero él también tiene poemas, ¿no? Y también Benjamín Alire Sainz es cuentista, novelista, pero también escribe poesía. Nunca, les confieso que nunca he leído poemas de Alire Sainz, pero él sí también tiene poemas, y como él vive en la frontera, sus poemas van a tener que... O sea, él lo que escribe es de la vida fronteriza. Es todo lo que escribe. Y ustedes leyeron dos cuentos suyos. Sí. Este martes pasado, ¿ya? Así que como para darte unas ideas. Tips. ¿Ya? Uh-huh. Sí. Tips. Dale. Y gracias, fue Alison, los poemas de Jaime. Y que están en el chat, ¿no? No me sale. Bueno. Entonces, ¿les pareció bien el taller, el conversatorio? Sí, a mí me gustó muchísimo. Bueno, les cuento que ya dos de ellos me han escrito. Y les voy a traducirles. Primero que me mandó el correo durante el break era Chris. Y me dice, muchas gracias, Richard. Esta fue una experiencia verdaderamente
enriquecedora. Yeah, muy, very, really, really exciting, dijo. Estoy hecho polvo, porque eran 2 horas. Yeah, estoy hecho polvo y no puedo imaginarme cómo te sientes tú después de tratar de manejar 2 conversaciones intelectuales en 2 lenguas. Yo tampoco sé cómo lo hice. Las preguntas de parte de los estudiantes eran de primera. Aprendí que cada vez que pensaba en una respuesta buena y me decía, debo de decirles a los estudiantes de Richard X, Jaime o Sherry o Michael respondían con mejores palabras que yo. ¿Ya? Mi cabeza está ya rodando con nuevas ideas. Así que muchas gracias por la participación. Eso fue Chris. Luego me escribió Sherry, acaba de llegar. Repito todo lo que dijo Chris. Fue un gran honor estar incluida en este increíble grupo de escritores. Constantemente me inspiras, Richard. Espero ver a todos en persona algún día. ¿Ya? Así que ahora les cuento cómo conocí a Sherry. Y luego volvemos a la literatura, pero eso también es una historia. Bueno, Sherry, a ver. Sherry y Chris estudiaron en la misma universidad, pero no se conocieron ahí. Ya se conocieron después. Es un dato aparte que no tiene que ver, pero se lo menciono. Ella nació y creció en el estado de Virginia, okay, en el ex capital de los confederados, hablando de los confederados que se mencionó en un libro anterior. Ahí ella tuvo un novio, pero más bien era un novio de performance, ¿me entienden? Que le servía más ella a él que él a ella para taparse su orientación sexual. Lo que en inglés llamamos un beard. ¿Ya? Ella era el beard. Ella era la que podía hacerle pasar por heterosexual a este muchachito. Porque fueron compañeros de la secundaria, muy amigos, etc. Hasta actuaron en el teatro de la secundaria, ¿no? Pasan los años. Yo conozco a Chris, después escribí esa novela de venganza, ¿no? Y luego yo me encuentro viviendo en el estado de Virginia. Ah, no, perdón, Maryland, yeah, que es el estado vecino. Y conozco a un muchachito y salimos. Y pues tenemos una vida juntos por varios años. Resulta que este muchachito fue el novio de Sherry en la secundaria. ¿Ya? Entonces, a través de este novio, conocí a Sherry y nos hicimos amigos aparte. O sea, mantenemos la amistad, aunque ya es mi ex, el muchachito. Pero con mi ex mantenemos todavía una relación bastante buena como amigos. ¿Ya? Ya no somos aminovios, sino amigobios, ¿cómo dicen? Amigobios. Somos nada más amigos. Éramos novios, ¿ya? Bueno. Luego, hace como 5 o 6 años, yo me fui a Nueva York a visitar mis amigos, ¿ya? A la ciudad. Era la época de Navidad. Y Sherry siempre va durante la Navidad a Virginia a visitar su familia, porque ahí vive su mamá y las hermanas, y bueno, tías y tíos y todo el mundo. Y me dijo, Richard, quédate tú en mi apartamento en Nueva York y ahí pásate las Navidades con tu novio, que era otro novio, ya era otro novio. De hecho, era un novio ecuatoriano, ¿ya? Que vino de Quito para Nueva York y pasamos juntos. Bueno, el último día de la visita de David, se llama, el ecuatoriano, en Nueva York, me levanté esa mañana
con un dolor fuertísimamente fuerte que creía que me iba a morir. No estoy exagerando, yo creía que ya me venía la muerte a buscarme, a llevarme a, bueno, al infierno, ¿será? Y ya ni podía levantarme de la cama, tan fuerte era el dolor. Y yo abandonado en la ciudad de Nueva York, porque no, o sea, Sherry estaba de vacaciones, mi otro amigo, el ex mío, que era novio mío y era novio de ella, también se había ido a visitar su familia, entonces no. Y Chris, yo sabe dónde estaba Chris, no, tampoco, creo que también en Virginia, porque él también es de Virginia, mira la conexión. Entonces yo estaba desesperado. Entonces, ¿qué hago? No quiero pagar una ambulancia, porque una ambulancia en la ciudad de Nueva York sin seguro, imagínense yo en la bancarrota por segunda vez, ¿ya? Entonces, buscando taxi, pero era Navidad, era Año Nuevo, Navidad, por esa época, ¿no? Entonces no había taxi. Y yo estaba en una parte de Brooklyn, de hecho, que uno tenía que irse a la esquina y preguntar en la bodega por un taxi, eso de taxi no oficial, digamos. Bueno, en fin, encontré. Y el muy hijo de puta quería llevarme al mejor hospital en Manhattan, que es el Mount Sinai. Ok, muy bien, pero no puedo llegar. Lléveme al hospital más cercano. Ok, si no, en 10 minutos me muero. Y entonces me llevó al hospital más cercano, que es el hospital, lamentablemente, de los drogadictos, los enfermos mentales. O sea, un hospital de horror, pero era el hospital más cercano. Ahí entro con el pobre David, que no es ecuatoriano, con visa de turista y no sabe qué está pasando el pobre. Y me ven en la entrada y les miro y les digo, me estoy muriendo. Y se dieron cuenta que sí, estaba de verdad enfermo. Enseguida me ingresaron y dejaron al pobre David afuera, ¿no? Porque vaya. Y en fin de cuentas, resulta que tenía el apéndice en ruptura. Y uno puede morirse de esa mierda, ¿no? Entonces me operaron y tengo una cicatriz. Y hablando de lo que narra el cuerpo, yo tengo una cicatriz enorme en la barriga. Bueno, la barriga, la barrigona que tengo, en la barriga, ¿ya? Y trato de decirle a la gente que no, eso fue por una pelea que tuve en Buenos Aires. La gente no me cree, pero una pelea de con cuchillo, ¿no? Para hacerlo más interesante, vaya. Pero después tuve complicaciones. En eso, David tuvo que volver a su país. Entonces, yo estaba abandonado. En ese proceso, llamé no sé cuántas veces a Sherry y al exnovio que tenemos en común. Y no contestaban, y no contestaban, y no contestaban. Porque, claro, estaban con sus familias en las fiestas. ¿Qué? No tenían ganas de hablarme a mí. Pero después escucharon los mensajes míos de me estoy muriendo, ¿qué hago yo? ¿Por dónde voy? Bueno, entonces ya el pánico entró en todo. ¿Ya? Bueno, David se fue, me devolvieron la llamada, ya estaba yo en el hospital, todo aguas tranquilas de nuevo. En eso también mi teléfono se me rompió. Era un teléfono de mierda, que se puso más mierdero el teléfono, entonces no me funcionaba. Entonces yo tratando de comunicarme con la gente, no, qué va. Bueno, esa cirugía pues es grave, pero uno no debe estar ingresado tanto tiempo. Me enfermé. Algo hicieron en ese hospital de mala muerte, donde habían drogadictos y la chumería que se encuentra en la calle se la lleva a ese hospital, ¿ya? Al lado mío, porque no tenía el seguro para tener un private room, ¿cómo se llama? Un cuarto privado, ¿no? Yo compartía con uno que ya se le habían amputado las dos piernas por drogadicto y por pasar el invierno en el frío y se le congeló las piernas. Era un mes total, ¿ya? Un bien jodido tipo que se cagaba
yo olía la caca de, ay no, terrible. Ah, y además, a mí, yo les pedía, no sé cómo explicarlo en español, bear with me, ok, ten mi paciencia. Un suero que te da una inyección más o menos constante de morfina para quitar el dolor. No, en ese hospital no hacían eso porque los pacientes mismos robaban la droga. Entonces yo tenía que llamar a la enfermera que no atendía nada cada vez que necesitaba que me inyectaran con la morfina, ¿no? Entonces yo estaba ya enloquecido por dolor, por la frustración. Más encima se me complicó la cirugía y un día entra un médico y me dice, pues, ¿qué te pasa? Y yo, que no, algo no está funcionando. Y le mostré la barriga. En aquel entonces yo era mucho más flaco, pero tenía la barriga infladísimamente inflada, como si estuviera preñada con mellizos o trillizos, ¿ya? Y me dice, ah, pero eso no es normal, como si yo fuera un gordinflón normal. Y le dije, no, yo no soy tan gordinflón por regla normal, ¿ya? Ah, no te creo. Y en ese momento, en él no creerme, vomité encima de él. Entonces sí me creyó. Y me dice, oh, sí, a lo mejor tienes algo que no anda bien. ¿En serio, pendejo? Claro que sí. Entonces me tuvieron que poner una, no sé cómo, entubar, se dice, poner un tubo en el estómago para sacarme todo lo podrido que había ahí. Bueno, fatal. ¿Ya? 10 días en ese hospital de mala fama. Salgo y me dicen, bueno, no puedes viajar, así que búscate cómo vas a sobrevivir porque tienes que pasar 2 semanas más antes de poder montarte en un avión o viajar en cualquier cosa. Y yo, entonces llamo a Sherry, la pobre donde me había enfermado, que ya estaba de regreso, le digo, perdóname, amiga mía, pero ¿puedes ser mi anfitriona por 2 semanas más aquí en Nueva York y cuidarme? Y la pobre que estaba divorciada, con los 3 niños, más una tortuga, más un perico de esos que no mueren, que es enorme, que hace un ruido a toda hora de día y de noche. Y más yo. Y ella, tan buena gente, me dio su cama y me dio de comer y todo. Bueno, ya poco a poco me iba sintiéndome mejor. Ya hasta, y esa tortuga apestaba. ¿Ok? Así que fui de una peste de mierda de caca del cagalero del drogadicto a la cagalera apestoso de la tortuga. Bueno, en fin. Entonces ya por fin ya me recuperé lo suficiente para poder cogerme un avión para volverme a mi trabajo y a Buffalo. Y les preparé una cena estilo latina, ¿no? Con, ¿cómo llaman ustedes? Para mí son tostones, patacones, y no sé cuántas otras cosas, ¿no? Tratando de darle un thank you, ¿ya? Una gracia por haberme aguantado con mis dolores y mi no sé qué, no sé cuánto. Bueno, desde entonces, eso es la historia que tengo con Sherry, ¿ya? Hasta el momento no ha escrito nada. No. Pero bueno, esa es la historieta. Entonces, cada Navidad le mando una tarjeta navideña, ¿no? Recordándole, dándole las gracias por las 2 semanas que pasé en tu casa en la Navidad. Ay, la pobre, cuánta paciencia tiene conmigo. Pero es muy buena persona, ¿no? Why was I telling you all this? ¿Por qué yo me fui en esta línea de contarte tanta cosa? Bueno, explicándoles por qué conozco a esa autora, Sherry, ¿no? Yeah. Pero después ella se dedicó a no escribir novelas, sino para escribir para la televisión. ¿Por qué? Porque escribir novelas no da suficiente dinero para una mujer soltera en Nueva York mandar a sus 3 hijos a la universidad.
Entonces, tuvo que buscarse otra forma de hacerse el dinero, ¿no? Pero los de ustedes que quieren, que se interesen por los guiones, no recuerdo quiénes son los que escriben guiones. Perdona, que no recuerdo quiénes son. ¿Será Francisco? No, creo que no. Hay un Karen escribe una obra de teatro, pero de ahí en fuera no. Ah, ok. Creo que habían dos que tenían interés en, bueno, en fin, pueden hablarse con Sherry, ¿no? A ver sus consejos de ese proceso. Ok. La otra cosa es para la semana que viene, y no tengo mi horario conmigo. Caramba. La semana que viene tenemos a Luis Negrón hablando de su cuento corto más el musical que se hizo del cuento corto, todo en español. ¿Yeah? Y hay dos cuentos cortos de un autor cubano, eso es para Lourdes, Antonio Benítez Rojo. Un cuento se llama Tute de Reyes y el otro se llama Estatuas Sepultadas. Todos deben de estar en el Google Classroom, ¿ya? Y el Drive. Y el Drive también, ¿ya? Para el martes que viene, que es eso. Y también van a poder ver la película de Flavio. Sí, pueden, The Garden Left sí. Behind. Ok, muy bien. Entonces, las otras lecturas para hoy tenían que ver con otra perspectiva de la historia, y es narrar la historia desde las perspectivas de los que sufren, entre comillas, el impacto de la historia, ¿ya? Y en eso escogí a Julia Álvarez y su narrativa de cómo las muchachas García perdieron el acento. Esmeralda Santiago, de cuando era puertorriqueña, que es una autobiografía lindísimamente linda, bien, bien linda. Y les puse tres cuentos de Juno Díaz, podrían escoger uno si les era mucho. Y también el cuento de H. Ovejas, otra vez Lourdes se interesa de eso, que es la cubana. Lo que, si nos da, no, ya no nos va a dar tiempo. Bueno, lo que me interesaba de Álvarez y de Santiago, bueno, son narrativas muy distintas, ¿ya? Pero algo que tienen en común es la cuestión de los sabores, los sentidos, ¿ya? El olor a la guayaba, el sabor de la fruta, ¿no? Y no recuerdo quién era el martes pasado que mencionó eso de los sabores. Creo que fuiste tú, Lourdes, de hecho, sobre Dreaming in Cuban. Y los sabores o los olores de Lourdes en esta novela, no recuerdo. Sí. Ya. Yeah. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, pero y podemos retomar el tema el martes. Después de que hable Luis, podemos retomar el tema de estos autores, porque me parece que vale la pena. Pero en los pocos minutos que nos quedan, quería saber qué pensaron de las narrativas que leyeron de Álvarez, Santiago Díaz y Ovejas. ¿Y qué tal las traducciones? Porque son traducciones, no son el original. ¿O ya era mucha lectura y no leyeron? Sí, yo no alcancé a leer esos. Leía. Yo tampoco. Iban a participar en la mesa. Ah, bueno, está bien. Ve, mejor decirme, no juzgo, porque yo sé que era mucho, ¿ya? Entonces, si no han podido leerlo, ¿por qué no lo dejamos para el martes que viene?
después de que hablemos con Luis, podemos hablar de un poco de eso para darles tiempo. ¿No les parece? ¿O, sí, sí, está bien. ¿Está bien? Ok. Entonces, les cuento que Julia Álvarez se conoce mucho por otra novela que escribió sobre las hermanas Mirabal, las mariposas de la República, ¿no? Que también se hizo película. Ella se reconoce más por esa novela, pero la novela de las muchachas García es interesante por la perspectiva de migrante, ¿ya? Y que explora eso. Y el origen de la narrativa. Creo que en los fragmentos que les pasé su visita de adulta a la isla y cómo se siente enajenada de su propia cultura, lo que anhela de esa como resultado de esa enajenación. Y creo que puse también el final donde narra ella de dónde nace su impulso narrativo. Okay. A Esmeralda Santiago también puse, creo que el comienzo y el final, o sea, también que tiene que ver con los olores de las frutas tropicales, que busca en Nueva York repetir las experiencias y no puede, que claro, hace clara referencia también a Marcel Proust. Y ustedes me dijeron cómo se llama esa novela, esa serie de novelas en español, se me acuerda. En busca del tiempo perdido. Gracias, siempre se me olvida cómo es en español. Lo recuerdo en francés, pero en español se me olvida. Y luego Díaz es una figura complicada porque se ha visto involucrado en escándalos alrededor del Me Too, bueno, antes del Me Too, pero con ese mismo tema de acoso. Podemos hablar de sus problemas, que yo tengo mi teoría, aunque no se ha hablado de forma directa porque él se mantiene muy tapado, pero yo tengo una teoría que creo que es correcto, pero bueno, ¿quién soy yo? Y Ovejas, que es su cuento de su narrativa de cuando llegó a Miami, exiliada de niña. Y hace eco a lo que leímos las martes de no recuerdo ahora la narrativa. García, Cristina García. Ah, sí, gracias, Lourdes. Sí, de o sea, también esa perspectiva, ¿no? De llegar a Miami y perderse el niño o la niña en este caso, ¿ya? Así que podemos dejar esta discusión para la segunda parte de la clase el martes, pero concentraremos en la narrativa de Luis Negrón, que es un cuento corto, más el guión para el musical. Y vengan, por favor, con preguntas para Luis. No tengan pena. Él es como yo. ¿Okay? Es mi hermano, como dice. No tiene pelos en la lengua, él tampoco. Y podemos hablar de todo eso. Más los cuentos cortos de Benítez Rojo, que hay una cierta semejanza de cuál es el símbolo del jardín. ¿Les parece? Ok, yo sí, les mando después los comentarios de las tareas, pero sí me disfruté mucho leyendo las tareas. Así que gracias por esto. Y espero que hayan disfrutado este conversatorio con los autores. Espero que más o menos pude interpretar bien entre ambas lenguas. Que estoy ya que me hace falta dos o tres tragos, ¿eh? Y no tengo cuatro para que no quede duda. Sí, por si acaso. Que duermas bien. Sí, por si acaso, ¿no? Bueno, ¿hace cuánto que habla español, profe? Dime. ¿Hace cuánto que habla español? Uf, eso es otra historia, pero empecé a estudiar español como a los 13 años más o menos. Bueno, la semana que viene les cuento lo de mi experiencia con el español. Historia. A no ser que yo les aburro con mis historias. Pero... No, no, cada historia da para un cuento. Exacto. Ay, por favor. Puede escribir un libro, una autobiografía que vaya. Vaya. Para eso necesito un sabático, porque como Sherry y como Michael dicen, ¿no? Yo
hasta el momento no he podido vivir de la escritura. Así que, a no ser que... Ah, les cuento un poco. Rapidito, les cuento algo. Benjamín, el que no pudo venir a la clase, lamentablemente. Él está más loco que yo. ¿Ya? Él sobrevivía haciendo su escritura, tú sabes, o sea, se ganaba la vida, ¿no? Y también era, es un ser muy generoso. Le trataron de estafar caramba, en español, ¿cómo se dice? Publisher. Las editoriales. So, el editorial que tenía trataba de estafarle con su penúltima novela. No, hace dos novelas atrás. Pero se sigue vendiendo esta novela. Y él sigue recibiendo... regalías. ¿Cómo es? Regalías. Regalías, ajá. Y, claro, con eso la empresa sigue ganando dinero. Y allí iba 9 años vendiendo el libro. O sea, no se vendió en un solo año, sino se sigue vendiéndose. Entonces se presentó la secuela y querían darle menos dinero que para la primera novela en la serie. Entonces cambió de editor. Entonces hubo como una guerra entre casas de editoriales. $500,000. Yo estoy ya que no hablo ni inglés ni español. 500,000, yeah. Y claro, la mayoría se lo va regalando, pero así que con suerte uno puede llegar a sobrevivir la escritura. A mí todavía no me ha atacado esa lotería, pero algún día. Yo ya ni soñarlo. Pero hay que mantener los sueños para poder ser. Yo como siempre le he dicho, incluso aquí a mi familia, yo voy a escribir y escribo para mí, no para vender. Si bueno, se vende, qué bueno. Te gusta. Exacto. Claro, y si algún día se vende, mismo, pues qué bueno. Pero si no. Lo mismo. Yo escribo por mí mismo. Uh-huh. Sea como sea, ¿no? ¿Ya? Sí. Muy bien. Otra inspiración. De Jaime. Jaime ya es viejito, ya. Tiene sus casi 80 y pico de años, ¿ya? Ah, caray. Sí. Tiene no se le ven. De 30. No, para nada se le ven. No se le ven. No tiene un novio súper joven. Pero, ¿sabe por qué? Porque tiene un novio de 30. Ahí está el secreto. Joven. Que es catalán, de hecho. El novio. Así que, ya. Yeah. Pero, ¿tiene qué? ¿80 y qué? Es ochentero o setentero. Ya está. Pero es que yo hubiera dicho 50 máximo, no sé. No, bueno, igual yeah. No soy muy buena calculando, pero no. No, es mucho mayor. Me daba igual. Qué fuerte. Ah, pero si ustedes vieran su foto, en su foto que él pone en los libros. A ver, ¿cuándo iba al high school? Sí, ahí se ve como el tipo, bueno, es una referencia muy estadounidense, tipo Black Panther, ¿ya? Uh-huh. O sea, Black Power, así es, ¿no? Todo muy... Ah, 71 años. Ah, bueno, no tan viejo como les decía. Aunque se les está empezando a pesar los años, ya viaja menos. ¿Será que el novio de 30 le está gastando la vida? Bueno, pero lo tiene contento. Suman suman la edad y la dividen entre dos para repartirse. ¿Ya? Bueno. Yeah. 80 y 30, 110, entre dos, 55. Ahí está. Bueno, sí. Yo me enamoré de Jaime, me encanta. Él es encantador, la verdad. Él es encantador y cómico y súper buena persona. ¿Cuántas veces le he pedido que visitara mis clases? A veces le puedo pagar, a veces no, y igual lo hace. Aunque esta vez dijo, no quiero hablar de este libro, quiero hablar de otro libro. Porque ya se aburrió.
Pero bueno, sí, es súper generoso. Sí, es muy generoso, sí. Sí. Oye, ¿no va a venir Víctor González a la clase? No, yo también le invité, pero él me dijo que después de este año tan duro, él necesitaba 3 semanas de descanso. Okay. Ya había planeado esas 3 semanas de descanso y caían durante nuestra clase. Entonces, me dijo, lamentablemente no puedo. Uh-huh. Y le invité. Él es historiador, uh-huh. En derecho. No es novelista, sino historiador, pero es tan inteligente, tan sabio, y el español que habla él, ni Góngora, ni Cervantes, ni vaya, es un español tan elegante. Es erudito, así erudito como. Y elegante. Y yo me ¿Es colombiano? No, mexicano. Bueno. Mexicano. Sí, sí. Bueno, de ascendencia mexicana. Exacto. Uh-huh. Es que yo los amigos colombianos que he tenido, todos dicen que el mejor español del mundo es el de Colombia. Ah, bueno, eso dicen en cada país, ¿no? Exacto. Bueno, pero yo lo he oído mucho de los colombianos. Les cuento un chiste. ¿Quieren escuchar un chiste en español? Sí, claro. Sí. Aunque les pido de antemano perdón a Lourdes porque ahí caen los cubanos. Bueno. Nada más un solo chiste, porque yo conozco mucho, pero un solo chiste hoy. So, ¿cómo se suicida un argentino? Se tira del ego. Se sube el ego y se tira. Ah, y la segunda parte del chiste es que, bueno, ¿cómo se suicida un cubano? Pues haciendo lo mismo, pero todavía está subiendo su ego. No. ¿Cómo? No entendí. Que los argentinos se suiciden subiéndose el ego y tirándose. Sí. ¿Se suicida un cubano? Pues lo mismo, subiéndose del ego y tirándose del ego. Lo que pasa es que el cubano no termina de suicidarse porque sigue subiendo su ego. Perdona, Lourdes. Ah, oh, sí, sí. Bueno, algún día tienes que contarles tu historia con Cuba. Ah, eso es otra historia, vaya. Para que vean por qué Cuba. Sí, para que vean y entiendan por qué Cuba. Uh-huh, uh-huh. Y queda pendiente también el cuento de Pedro Páramo, de Panrulfo. Sí. Pues para el cierre del curso, después que acabe la última clase, unas 2 horas, ¿no? Nos preparamos una copita, algo y nos echamos 2 horas. Nosotros sí tuvimos esa fortuna de hacerlo personalmente todavía. Nuestro último día de clases nos fuimos de parranda, ¿verdad? Sí, tomando mezcal, sí. Uh-huh. Ay, sí, lo pasamos rico. Sí. Pues una parranda virtual. Vaya. Ocúpense ustedes por mandarme a tomar mezcal, pues salían más historias. Sí. Ay, por favor. Bueno, la tarea de ustedes es recordarme, narrarles esas historias. ¿Ya? Ok. Muy bien. Bueno, un placer. La verdad, ahora voy a tomarme algo. Sí, sí. Ok. Bueno, hasta la próxima. Gracias. Bye. Gracias, Richard. Gracias. El martes. Gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Oye, querido, solo una pregunta. La reunión de la red jesuita es el 1 y 2 de julio, ¿verdad? Algo así. Tengo tantas cosas encima que se me ha olvidado mandarle la confirmación. Ajá. Pero sí, es para esas fechas. Ok. Y me dijiste que había otras cosas que todavía no estaban traducidas. Sí, pero tengo con calma que verlo la semana que viene. Bueno, cuando tú puedas. No me lleva mucho tiempo eso. Te digo eso la semana que viene, sí, sí. Ok, sí. ¿Termina el curso? Bueno, sí, casi. Bueno, no, antes, pero... Antes. Uh-huh. Pero esta semana me es muy cargada, la semana que viene me... Va. Okay. Pero recuérdame, por favor. Sí, 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 sí. Y creo que está saliendo muy bien la clase. Uh-huh. Uh-huh. Son